de los programas que vamos a revisar el día de hoy en química. Maestra Erika, gracias. Muchas gracias, doctora. La educación es nuestro pasaporte para el futuro porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Malcolm. Muy buenas tardes, estimadas y estimados docentes de las Escuelas Normales de México. La Dirección General de Educación Superior para el Magisterio y el Grupo de Diseñadores de Cursos del Plan de Estudios 2018 en la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Química en Educación Secundaria, nos sentimos complacidos de recibirles y compartir esta habilitación nacional sobre los cursos correspondientes al trayecto Formación para la Enseñanza y el Aprendizaje. La dinámica de trabajo será de la siguiente manera. En un primer momento, se socializará la estructura e intencionalidades por curso. Enseguida, se dará apertura a preguntas y respuestas por parte del público presente. La presentación de cursos queda bajo el siguiente orden, coordinado por los panelistas que también se enuncian a continuación. En un primer momento, modelizar y contextualizar la química bajo la conducción de Ani Brisnafema Posadas Miralrío y su servidora Erika Cortés Severiano. Enseguida, estadística, continuado por química orgánica, ambos coordinados por María Antonia Dosal Gómez, Mercedes Guadalupe Llano Lomas, Ramiro Eugenio Domínguez Danaché, Marta Olea Andrade, Dalia Vianey Flores Sánchez y Arely Rubí Salgado Fernández. Y cerramos esta actividad con el curso optativo, Métodos Ópticos, presentado por Mercedes Gabriela Telles Arias, Joel Vargas Ortega y Tania Saluén Gaitán Compeán. Antes de continuar, agradecemos el uso de esta plataforma a la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla, bajo el liderazgo directivo del profesor Gerardo Paul Arbizu Serapio. Muchas gracias y enhorabuena. Pues bien, vamos a comenzar con nuestro curso Modelizar y Contextualizar la Química. Cedemos el uso de la palabra a la doctora Ani Brisnafema Posadas Miralrío. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto presentarles a todos ustedes el curso correspondiente al sexto semestre, Modelizar y Contextualizar la Química. El equipo de diseño del curso Modelizar y Contextualizar la Química está integrado por la doctora Erika y su servidora Ani Brisnafema Posadas Miralrío, ambas docentes de la Escuela Normal de Valle de Bravo, Estado de México, así como del equipo de especialistas en diseño curricular, la doctora Gladys Añorbe Añorbe, el doctor Julio César Leiva Ruiz, la doctora Sandra Elizabeth Jaime Martínez y la doctora María del Pilar González Isla. Siguiente, por favor. Este curso pertenece al Plan de Estudios 2018 de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Química en Educación Secundaria y corresponde al trayecto formativo Formación para la Enseñanza y el Aprendizaje. Siguiente, por favor. El curso Modelizar y Contextualizar la Química es de carácter obligatorio, 4 horas semanales, 72 horas por semestre y 4.5 créditos del programa de estudios. Siguiente, por favor. La modalidad del curso es un curso taller, caracterizado por permitir la participación activa y propositiva, así como colaborativa de los estudiantes. De acuerdo al Plan de Estudios 2018, el curso comparte un enfoque por competencias y centrado en el aprendizaje. El enfoque centrado en el aprendizaje reconoce esa capacidad que tiene el sujeto para aprender a partir de las experiencias, pero también de los conocimientos previos.
Por tanto, el estudiante logra de manera efectiva el aprendizaje cuando lo que se le enseña se relaciona con las situaciones de la vida real. La formación de los profesores desde un enfoque por competencias implica la movilización de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Esto se pone en juego cuando se lleva a cabo la práctica docente. Enseguida tenemos el propósito. El propósito es que el estudiantado utilice los modelos de la química como una herramienta que le facilite la representación de la realidad a partir de la relación con los aspectos teóricos que lo fundamentan, de su diseño y manipulación, con el fin de explicar los diferentes fenómenos químicos de su vida cotidiana. Es decir, que el alumno utilice los modelos como una herramienta didáctica con la que represente la realidad y así logre explicar los diferentes fenómenos químicos de su vida cotidiana. Apostar por la práctica de la modelización para la enseñanza de las ciencias es sin duda alguna un reto que implica pues, que el profesor se convierta en un agente activo y de cambio para que emerjan otras formas de enseñar ciencias. También se requiere que los profesores se formen, dediquen tiempo a la planeación de las actividades y estén en un proceso de mejoramiento continuo. Sabemos que el camino no es fácil, pero sin duda alguna la meta es satisfactoria. Siguiente, por favor. Las competencias, sin duda alguna, también contribuyen al perfil de egreso. Y tenemos entonces pues, las tres competencias, entre ellas las genéricas, que estas atienden al tipo de conocimientos, disposiciones y actitudes que todo egresado debe desarrollar, como por ejemplo, problemas y tomar decisiones, aprender también de forma autónoma, colaborar para generar proyectos, utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación, así como aplicar habilidades lingüísticas y comunicativas. Tenemos enseguida las competencias profesionales. Estas sintetizan e integran el tipo de conocimientos, las habilidades, actitudes y valores que son necesarios para ejercer la profesión docente en los diferentes niveles educativos. Por ejemplo, y en este caso, utiliza los conocimientos de la química y su didáctica para hacer transposiciones de acuerdo al contexto de los estudiantes. Asimismo, diseña situaciones de aprendizaje de la química. Y en cuanto a las competencias disciplinares, pues estas corresponden al tipo de conocimientos que en el ámbito de los campos de la formación académica requiere adquirir un docente para tratar los contenidos del currículum. Y en este caso es que los estudiantes apliquen la teoría y la práctica al realizar actividades experimentales para demostrar conceptos, que también indague y modele para hacer semejanzas, analogías y relaciones. Esta es la contribución que hará este curso al perfil de egreso, trabajando entonces las competencias genéricas, profesionales y disciplinares. Siguiente, por favor. Bien, para empezar a trabajar, a dar a conocer la estructura del curso, es importantísimo reconocer que la modelización y la contextualización son procesos imprescindibles en la enseñanza de la ciencia. Es por ello que este curso tiene mucho que ver con esta frase de Aureli Camaño. La enseñanza de la química debería conseguir integrar contextualización, indagación y modelización como procesos imprescindibles en el aprendizaje de la competencia científica. Pues la enseñanza de la química actual propone que el estudiantado no solo aprenda modelos famosos y se involucre en actividades de modelización, sino que vaya más allá y se aproxime a la comprensión de las ideas teóricas e interprete fenómenos cotidianos de la química. Enseguida, tenemos esta presentación, pues reconoce que un modelo es la representación basada en analogías, es decir, de rasgos similares,
Un modelo puede ser un dibujo, una maqueta, un prototipo, un simulador, incluso una fórmula. Modelar es construir modelos, ya sea en laboratorios o en las aulas. Estos se construyen contextualizando, es decir, el alumno relaciona el contenido que se aborda en las aulas con su vida cotidiana para que construya, que logre construir significados que sean de utilidad para las actividades que comúnmente hace el estudiante. De acuerdo con Chamizo, el propósito de la modelización es predecir, explicar y describir. Asimismo, los modelos se pueden clasificar desde distintos criterios. Por ejemplo, pueden ser clasificados por su analogía en mentales. Estos son los precursores de las ideas previas, porque son las representaciones construidas por nosotros para dar cuenta de una situación. Modelos materiales, que son los modelos expresados a través del lenguaje, de un lenguaje específico, como por ejemplo una maqueta o la manipulación de simuladores y de animaciones. Los modelos matemáticos, por ejemplo, también son ecuaciones construidas para describir la porción que se está modelando. Y tenemos que también se pueden clasificar de acuerdo a su contexto. En modelos didácticos, por ejemplo, el dibujo de la estructura de un átomo, o en modelos científicos matemáticos, por ejemplo, una ecuación química. Este como antecedente en cuanto a los términos que se manejan en este curso. Seguimos, por favor. Tenemos la estructura de las unidades de aprendizaje. En este apartado podemos encontrar que este curso se clasifica en tres unidades de aprendizaje. La primera está la modelización en la enseñanza de la química. Esta primera unidad de aprendizaje tiene los siguientes temas. El primero es modelos como estrategia de enseñanza. Tipos de modelos. Modelos de enseñanza de la química. Enfoque ciencia, tecnología y sociedad y química en contexto. En la unidad 1 se presentan temáticas que ofrecerán la oportunidad de conocer qué son los modelos, los tipos de modelos y por qué son necesarios los modelos para abordar contenidos difíciles de química en secundaria. Es decir, se inicia con esa parte teórica. En la unidad 2 tenemos modelizar para contextualizar la química en secundaria con los siguientes temas. Modelo corpuscular de la materia, modelo atómico de Bohr, modelo de enlaces químicos a partir de la estructura de Lewis, representación de ecuaciones químicas y modelos de moléculas. En esta unidad 2 se seleccionaron temáticas de química en secundaria para manipular diferentes modelos y así poner en práctica esta estrategia de enseñanza y aprendizaje. En la unidad número 3 tenemos diseño de secuencias didácticas para modelizar y contextualizar la química en secundaria, con los siguientes temas. Uno de ellos es diseño de una secuencia didáctica para modelizar y contextualizar la química en secundaria. Y el último tema es ventajas y limitaciones de modelizar y contextualizar la química. En esta unidad 3 se proponen temáticas que permitirán diseñar actividades de modelización orientadas al aprendizaje de un contenido de química en secundaria. Y se finaliza con la identificación de las ventajas y de las limitaciones de usar modelos. De manera general, esa es la estructura del presente curso. Enseguida tenemos, en la siguiente diapositiva tenemos, en la unidad 1, pues, se retoma el propósito. La unidad 1, la modelización de la enseñanza de la química, tiene como propósito que el estudiantado identifique la modelización como una estrategia de enseñanza que facilita el aprendizaje de la química, a partir del reconocimiento conceptual, histórico y contextual, con objeto de realizar transposiciones didácticas en su futura práctica docente. Es decir, se comienza con esta parte teórica, con esta parte de retomar conceptos que son importantes,
y se empieza a, también a reconocer esa evolución que han tenido los diferentes modelos de la química para así identificar sus características y cerrar con esa importancia que tienen los modelos en un escenario contextualizado. Esta primera unidad es una unidad teórica necesaria para avanzar o transitar a la unidad número 2. Y enseguida entonces, en la unidad número 2, como ustedes pueden observar, tenemos modelizar para contextualizar la química en secundaria. Esta unidad número 2 es práctica, es más práctica. El propósito es que el estudiantado represente diferentes modelos de la química a partir de utilizar diferentes materiales con objeto de que sea capaz de utilizarlos didácticamente. En esta unidad, que es muy práctica, se retoman temas que se abordan en secundaria. Y creo que esto es lo enriquecedor de este curso, que hay una gran transversalidad y que se están retomando temas que efectivamente el estudiante normalista son temas con los que va a trabajar y que requiere dominar. Entonces, se hizo una selección de temáticas de acuerdo al programa de estudios de secundaria vigente y esos temas son los que se propone que se trabaje como pretexto para manipular para la manipulación de los modelos. De tal manera que en esta unidad el estudiantado pueda comprender e interpretar conceptos y fenómenos químicos a través de la modelización. Tenemos en la siguiente diapositiva este énfasis en comentar que esta unidad número 2 es la selección de temas de química en secundaria. Aquí están los temas, son algunos de los temas que permiten también modelizar. Es decir, estos temas son el pretexto para que el estudiante utilice la modelización como una estrategia de enseñanza y aprendizaje. Entre ellos tenemos el modelo corpuscular de la materia, el modelo de Bohr, el modelo de Lewis, así como enlaces químicos, moléculas, ecuaciones químicas. Son entonces estos temas el pretexto para modelizar. Y son temas que tienen todo que ver con el trabajo que hace el normalista en las escuelas de práctica. En la unidad número 3, bueno, antes, no sin antes también mencionar, por ejemplo, si regresamos a... Gracias. No sin antes también mencionar, por ejemplo, que una de las actividades sugeridas en esta unidad número 2 es manipular, por ejemplo, plastilina biodegradable. ¿Para qué? Pues para que representen átomos de nitrógeno, de oxígeno, de cloro, de hidrógeno. Por ejemplo, con el código de colores CPK, que incluye el color rojo, azul, verde, blanco, negro, para distinguir a los átomos de los elementos químicos en modelos tridimensionales, usando palillos, por ejemplo, o algún otro material que permita unir las esferas del mismo color y formar moléculas. Otra actividad que también se propone en esta unidad 2 es utilizar los simuladores, por ejemplo, para comprobar la conservación de la masa en las reacciones químicas y con ayuda de la manipulación de un simulador lograr balancear ecuaciones. De igual manera, se proponen actividades donde también con esta misma temática se puede modelizar usando, por ejemplo, piezas de construcción Lego o incluso alimentos o pelotas de esponja o palillos de madera. Los materiales deben ser ajustados al contexto de cada lugar. Ese es el pretexto, ¿no? El contenido que se aborda en secundaria, los materiales son diversos y la creatividad aquí es libre. Bien, ahora sí pasamos a la unidad número 3. En la unidad número 3 tenemos diseño de secuencias didácticas para modelizar y contextualizar la química en secundaria. El propósito de esta unidad es que el estudiante normalista analice las ventajas y limitaciones de modelizar y contextualizar la química en su práctica docente en secundaria, a partir de la explicación del diseño y de la realización de un taller, con objeto que los incorpore fundamentadamente en los procesos de enseñanza. En esta unidad
como se puede observar, se presenta el diseño de una secuencia didáctica. Cada estudiante podrá diseñar una secuencia que lleve implícito esta estrategia de enseñanza, la modelización, que se aplique este diseño de la secuencia didáctica, ¿en dónde? Pues en un taller didáctico que los estudiantes normalistas prepararán. En ese taller didáctico, el estudiante podrá aplicar su secuencia didáctica ya bien pensada con sus actividades de inicio, de desarrollo, de cierre, en donde pues vengan esa, se ponga en práctica la estrategia de enseñanza. De tal manera que al finalizar el taller didáctico pueda analizar las ventajas y limitaciones de modelizar y contextualizar la química. Cabe mencionar que al diseñar alguna actividad alterna, se debe de cuidar en estos casos la congruencia curricular con los productos, las evidencias de aprendizaje y los contenidos disciplinares, si es que se requiere realizar alguna actividad alterna a las que se propone. Bien, estas son las tres unidades que conforman este curso y enseguida tenemos en la presentación, gracias, tenemos las sugerencias de evaluación. En la unidad de aprendizaje número 1, la sugerencia es una elaboración de una infografía. Con la infografía se podrá integrar la información teórica con conceptos básicos como modelo, modelizar, contextualizar, así como con tipos de modelos y sus características de importancia. En esta unidad número 1, entonces el producto sugerido es una infografía, que pues finalmente es retomar todos estos aspectos teóricos. Para la unidad número 2, tenemos como evidencia de aprendizaje un cuadernillo de contenido científico, en donde se integren los distintos organizadores gráficos que se trabajaron o se elaboraron a lo largo de la unidad. Por ejemplo, uno de los temas que se sugiere trabajar es el de modelo corpuscular de la materia, y en este se solicita la elaboración de un mapa conceptual de las mezclas, sustancias puras, compuestos y elementos para comprender este modelo corpuscular de la materia. Este es un organizador. Otro organizador gráfico es un cuadro sinóptico de las características del modelo atómico de Bohr. Tenemos otro organizador más que se solicita en esta unidad, que es un cuadro comparativo de los tipos de enlace y del modelo de Lewis. También se solicita aquí en esta unidad un mapa mental de las moléculas y finalmente un mapa conceptual de las partes de una ecuación química. Toda esta serie de organizadores gráficos que se van solicitando a lo largo o durante el desarrollo de esta unidad de aprendizaje son el motivo o son los productos que se integrarán en este cuadernillo de contenido científico. Pero también se recomienda que se anexen fotografías de los diferentes modelos construidos a lo largo de la unidad de aprendizaje, con la explicación científica y vinculación con los contenidos de química en secundaria. Sí, es decir, que se anexen fotografías. Es bien importante que el docente pueda transmitir también esta información desde el inicio de esta unidad para que durante la elaboración, manipulación de los modelos, pues se pueda ir captando esa evidencia, esas fotografías que se integran a este cuadernillo de contenido científico. Este cuadernillo de contenido científico podrá ser útil no solamente para evaluar esta unidad de aprendizaje 2, también es recomendable que el estudiante normalista pueda seguirlo retroalimentando en los próximos semestres e incluso una vez que ya está en servicio, porque es una herramienta de trabajo valiosa. Ahí está todo el contenido científico, o ahí estará todo el contenido científico de química que necesita o que requiere dominar. Entonces, se sugiere que se le motive mucho al estudiante para que este producto pues se trabaje de una forma muy completa y con la calidad necesaria y con toda la intención de seguir retroalimentándolo a lo largo de los semestres que vienen e incluso una vez que ya esté elaborando. Para la unidad de aprendizaje
fase número 3 tenemos un informe digital de la aplicación del taller. Aquí en este informe digital, pues se sugiere que se muestren imágenes del taller didáctico y del desarrollo de las actividades de modelización diseñadas en la secuencia didáctica e incluir pequeñas cápsulas de la grabación del taller de modelización. Es un informe que permitirá tener o rescatar esas evidencias de tanto del taller didáctico como de la aplicación del diseño de la secuencia didáctica que se aplicó. Entonces, ¿con qué? Pues, repito, con fotografías y con pequeñas cápsulas de la grabación que realicen a esta actividad. Tenemos una evidencia final. En la evidencia final está un conversatorio. Este conversatorio, se pueden mostrar la experiencia en este apartado de las ventajas y limitaciones que encontraron los estudiantes pues al modelizar, al utilizar esta estrategia de enseñanza y aprendizaje. La intención es que compartan su experiencia de todo el desarrollo de esta estrategia. Bueno, ahí están entonces cada una de las evidencias de las unidades. Se sugiere que para la unidad número 1 la ponderación sea del 15%, la infografía, que el cuadernillo de contenido científico su ponderación sea del 15% también, que para la unidad 3 ese informe digital de la aplicación del taller pues sea un 20% de ponderación y que para la evidencia final, para ese conversatorio, pueda ser un 50% de su evaluación. Esto en cuanto a la evaluación. Siguiente, por favor. Bien, en este apartado tenemos las orientaciones para el aprendizaje y la enseñanza. Es decir, para el desarrollo de las actividades de este curso, se sugiere, número 1, realizar al menos 3 reuniones con el personal docente del mismo semestre. ¿Para qué? Para planear y para monitorear las actividades del semestre. Incluso para abordar, para acordar las evidencias de aprendizaje común. Será un excelente momento para poder integrar, incluso hacer transversalidad de los productos y de las actividades entre cursos. También tenemos que, con objeto de favorecer el desarrollo de las competencias, el profesorado podrá diseñar las estrategias pertinentes a los intereses, a los contextos y a las necesidades del grupo que se atienden. Sin embargo, en este curso se presentan sugerencias que tienen toda la relación con los criterios de evaluación, con los productos, con las evidencias de aprendizaje y con los contenidos disciplinares, así como el logro de los propósitos y de las competencias. Si se diseña alguna actividad alternativa, pues que se cuiden, que se tengan estos elementos de congruencia curricular. Tenemos también la aplicación, como sugerencia, la aplicación de un diagnóstico de contenidos previos para identificar el nivel de conocimientos del estudiante. Y así poder hacer adecuaciones curriculares pertinentes a las estrategias de enseñanza que permitan que este curso sea significativo. Tenemos también que las jornadas previstas cada semestre del trayecto práctica profesional son una maravillosa oportunidad para contrastar la información revisada en clase con los hechos reales. De igual manera, se recomienda el uso de las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, el uso de las TAC, tecnologías para el aprendizaje y la comunicación, y el uso de las TEP, las tecnologías del empoderamiento y la participación. Pero también se recomienda que para el desarrollo de este curso se revisen los planes de estudio de educación secundaria. Bien importante que se parta del análisis de estos planes para que incluso se corrobore que los temas que se proponen en la unidad número 2 de contenido que se aborda en secundaria, pues sean congruentes
es decir, que se analicen estos programas de estudio de química y que se revisen también esos aprendizajes esperados, porque para el desarrollo de este curso se utilizaron esos aprendizajes esperados, están inmersas en las actividades que se proponen en la unidad número 2, y bueno, creo que es creemos que es una excelente oportunidad que tiene el maestro en formación de trabajar dos cosas a la vez, el dominio del contenido y que ese contenido científico tiene todo que ver con lo que el maestro en formación va a ir a trabajar en secundaria. Bueno, de manera general, estas son las orientaciones para el desarrollo de este curso. Son algunas sugerencias, pero también vienen algunas otras que también son muy interesantes en el curso. Bien, tenemos en la siguiente diapositiva, pues también la bibliografía. En cuanto a la bibliografía, cabe mencionar que la bibliografía que se seleccionó es muy fácil de descargar, es muy fácil de conseguir y que tiene todo que ver con cada una de las temáticas que se proponen en las unidades de aprendizaje. Por ejemplo, en la unidad 1 tenemos a Chamizo con una tipología de los modelos para la enseñanza de la ciencia, que es un tema importante teórico a tratar y que sin duda alguna es permitirá tener una idea de cómo se hace esa clasificación de los modelos. Pero también en la unidad 1 se recuperan textos, por ejemplo, de Anduris Bravo, Acevedo Díaz, García Carmona y Aragón. En fin, hay una gran variedad de bibliografía que será muy fácil de consultar, porque incluso se anexan los links que te llevarán directamente a este material. En la unidad número 2, aquí en esta unidad, se hace énfasis en el uso de recursos tecnológicos, por ejemplo, simuladores y videos. Y también, de igual manera, se anexan esos links y además se agregan en el programa ese instructivo de cómo utilizar estos simuladores, que es algo importantísimo. Se seleccionaron simuladores muy sencillos de manejar, pero repito, también se anexa ese instructivo para su manipulación. Y videos, los videos que se seleccionaron son de contenido científico, porque recuerden que la unidad 2 es muy práctica y tiene todo que ver con el contenido que se aborda en secundaria. Entonces se anexan estos videos para que incluso sea fácil interpretar, dominar este contenido científico. Entonces, esta unidad 2 hace énfasis en estos recursos, más que en las otras unidades que se hace énfasis en otro tipo de textos. En la unidad 3 tenemos acá con una secuencia didáctica para el aprendizaje de los modelos de enlace. Pues, ¿por qué? Porque en esta unidad, recuerden, se trabaja o se parte del diseño de una secuencia didáctica. Y a pesar de que en otros cursos del mismo semestre, incluso de semestres anteriores, se trabaja el diseño de secuencias didácticas, también se anexan material para revisar esas características que debe de tener una secuencia didáctica, pero ya manipulando los modelos. También en la unidad 3 se recuperan textos de Chamizo y García, de Merino, Arellano y Anduris, etcétera. Hay una gran variedad de bibliografía que será muy fácil de conseguir. Y bueno, tenemos la última presentación. El equipo del diseño de curso Modelizar y Contextualizar la Química, agradecemos a todos los asistentes su atención y estamos seguros de que el curso les encantará a los estudiantes normalistas, porque con su creatividad, entrega y compromiso lo explotarán al máximo para el beneficio de los futuros docentes. Gracias nuevamente y les compartimos los correos de las diseñadoras de este curso. Estaremos al pendiente de sus dudas, de sus inquietudes, de sus sugerencias y también, ¿por qué no?, del que puedan ustedes las experiencias del desarrollo que se vayan ganando a lo largo del desarrollo de este curso. De antemano, gracias. De mi parte, es todo.
Muchísimas gracias, doctora Ani, por la presentación que nos acaba de compartir con este curso, Modelizar y Contextualizar la Química. Hemos revisado nuestro chat y hay algunos saludos, pero no tenemos preguntas. Pasando a nuestra siguiente presentación, es turno de escuchar el curso Estadística. Es, repito, coordinado por las siguientes personas: María Antonia Dosal Gómez, Mercedes Guadalupe Llanos, Ramiro Eugenio Domínguez Danaché, Marta Olea Andrade, Dalia Vianey Flores Sánchez y Arely Rubí Salgado Fernández. Cedo el uso de la palabra a nuestras siguientes presentadoras. Muy buenas tardes a todos. Les pido una disculpa de antemano. En casa no tenemos luz y estoy en el teléfono. No voy a poder presentar, no voy a poder abrir mi cámara porque se lleva mucha pila. Entonces voy a presentar a través del teléfono. ¿Nos pueden poner la presentación, por favor? ¿Listo, Mitch? Se ve la presentación, ¿verdad? Se está cargando. Gracias, Ana. Ah, ok. Iniciamos. Bien, el curso de estadística es un curso que se da en sexto semestre. Después, en cuarto semestre, ya nuestros alumnos vieron la asignatura de matemáticas y en quinto semestre la de metodología de la investigación. Este curso se da 4 horas a la semana y lleva 4.75 créditos. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Bien, como ya lo habían nombrado, el equipo de diseño está conformado por la doctora María Antonia Dosal Gómez, Mercedes Guadalupe Llano Loma, Ramiro Eugenio Domingos Danache, Juan Carlos Hernández Chacón, Miguel Ángel Rosales César, de la Academia Mexicana de las Ciencias y de la Universidad Nacional Autónoma de México, Dalia Vianey Flores Sánchez, Arely Rubí Salgado Fernández y una servidora, Marta Ole Andrade, de la Escuela Normal Superior de México. La siguiente, por favor. Cuando iniciamos este curso, las primeras preguntas que nos surgieron fue: ¿por qué es importante que los futuros docentes de química aprendan estadística? Y realmente es sumamente importante porque los alumnos no solamente se van a quedar con esta parte de formación inicial. Nuestros alumnos, la mayoría de ellos, estudian especialidades, maestrías, doctorados, porque también les sirve para su trabajo diario dentro del aula en el momento de estar haciendo sus evaluaciones, en el momento de estar trabajando con los chicos, poderles enseñar, por ejemplo, cómo se construye una gráfica, cómo se interpreta. Otra de las preguntas fue: ¿por qué es necesario comprender la probabilidad? Porque en la vida diaria nosotros utilizamos la probabilidad. Siempre estamos trabajando con ella, aunque de forma inconsciente. Sí es muy importante que nuestros alumnos entiendan y comprendan cuál es la función de la probabilidad, no solo en la vida diaria, sino también en sus futuros estudios. ¿Cuáles son los conocimientos mínimos de estadística que se deben tener para explicar e interpretar datos científicos? Realmente, esta parte nos llevó un poco de tiempo porque era la parte que en un momento dado iba a conformar todo lo que era el mapa curricular de la asignatura. ¿Cuáles son esos contenidos?
mínimos necesarios y hasta dónde podríamos llegar en un sexto semestre donde nuestros alumnos se van prácticamente 2 semanas y es un semestre, entre comillas, corto. Entonces, sí es muy importante, era muy importante saber cuáles eran estos contenidos que no podían dejarse de lado para que nuestros alumnos pudieran trabajar. ¿Qué herramientas estadísticas necesita un docente para realizar investigación educativa? Bueno, anteriormente ya se los había comentado, nuestros alumnos van a pasar también por procesos de especialización, maestría y doctorado, la gran mayoría de nuestros egresados está en esas condiciones. Y es importante que nosotros desde la licenciatura aportemos las herramientas necesarias para que ellos lleven toda esa parte sin ningún problema. No tengan situaciones de complejidad y no dejen de hacer estudios posteriores por no comprender los contenidos mismos de la estadística, ¿no? Que realmente no son muy complejas, la estadística es muy bonita, nos da y nos aporta muchos datos, mucha información sumamente importante. ¿Pueden continuar, por favor? Bien, ¿cuál es el propósito general del curso? Que el estudiantado juzgue la calidad de la información que se recolecta con diferentes procesos de medición, experimentación e investigación, aplicando herramientas estadísticas para tomar decisiones y resolver problemas con una actitud científica en la que muestre su pensamiento crítico y creativo. Y como podemos ver aquí tenemos resaltado, juzgue la calidad de la información aplicando herramientas estadísticas para tomar decisiones y resolver problemas. Consideramos que esto es uno de los puntos más importantes del aprendizaje de la estadística. En el momento en el que el alumno pueda depurar información que no le es necesaria, que pueda identificar cuál es esa información que le va a servir para poder resolver un problema, en ese momento se le va a facilitar su trabajo, ya sea de investigación o el trabajo dentro de lo que es la vida común dentro de la escuela secundaria. Vamos, por favor. La descripción del curso. Bueno, el curso inicia con antecedentes históricos, porque es muy importante saber de dónde y de qué forma se establece la estadística como una ciencia. Luego, la importancia de la enseñanza de la estadística para interpretar la información que permite comprender al mundo. Esa sería nuestra segunda parte. Y posteriormente ayudar a los estudiantes a convertirse en personas informadas, capaces de interpretar lo que acontece en su vida diaria, sacar sus propias conclusiones. Y aquí es muy importante observar que si nuestros alumnos, no nada más los de la normal, sino la gente común en general, supiera un poco de estadísticas, entenderíamos realmente cómo están esas gráficas que nos dan ahorita en el COVID y que algunas de ellas no están bien elaboradas, ¿no? Y que el gobierno y que en los periódicos y que en muchas cosas de la vida cotidiana aparecen tablas, aparecen datos, aparecen estas estadísticas, que si nosotros supiéramos manejarlas realmente y si pudiéramos comprenderla, pues sería mucho más fácil entender toda esa información y de esta forma poder identificar cuáles son aquellas informaciones erróneas que en un momento dado nos dan cuando otras gentes interpretan esas tablas. Y dentro de esa parte histórica podemos ver que en 1748 Asenwald introdujo el término de estadísticas y la estadística como tal aparece como una materia de Estado, ¿no? Es a partir del Estado que es el interesado en saber cómo se encuentran ciertas situaciones que se establece la estadística y posteriormente se lleva a otros ámbitos.
La siguiente, por favor. Y con esto, con esta parte anterior, podemos nosotros entonces identificar cuál es el énfasis que este curso tiene, que es adquirir la terminología básica, interpretar los datos de la vida diaria, que ya lo habíamos comentado, favorecer un criterio estadístico para analizar la información y aplicar la estadística a cuestiones de índole científica, ¿no? O sea, no nada más a cuestiones de índole social, sino también a cuestiones de índole científica. Continuamos, por favor. ¿Con qué curso se relaciona? Bueno, se relaciona con tecnología de la enseñanza de la química, con metodología de la investigación, que ya se los había comentado, con físico-química, con cinética química, con los cursos de séptimo y octavo, no están aquí anotados, pero con los cursos de séptimo y octavo, cuando ellos, sobre todo en el octavo, cuando ellos hagan su documento excepcional, son los cursos con los que más, más apegados está la asignatura de estadística. ¿Continuamos? Muchas gracias, maestra. Bueno, continuamos con las competencias genéricas y profesionales. Como ustedes se podrán dar cuenta, en el programa de estudios ya no están anotadas las competencias genéricas y profesionales, a pesar de que, bueno, en sexto semestre ya los alumnos llevan un trayecto recorrido y se continúan fortaleciendo estas competencias genéricas. Sin embargo, sí les queremos hacer mención que en este programa sí consideramos relevantes en cuanto a competencias genéricas seguir fortaleciendo el solucionar problemas y tomar decisiones de manera utilizando el pensamiento creativo, también aprender de manera autónoma y tener iniciativa para autorregularse, que en estas condiciones a distancia que tenemos, en las que estamos trabajando en estos momentos, esta es una competencia no solamente de su formación inicial, sino de vida. Y respecto a las competencias profesionales, hacemos énfasis en utilizar los conocimientos de la química para hacer transposiciones didácticas, así como diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a los enfoques vigentes, pero también que estos sean evaluados. Y respecto a las competencias disciplinares en este programa, tenemos las siguientes. Sí nos costó un poco de trabajo delimitar estas competencias disciplinares, pero también, como lo mencionó la maestra Marta, la estadística no se cierra solamente a un programa de curso e incluso a los programas de sexto semestre, sino que puede ser utilizada para otros trayectos formativos. Incluso en la habilitación de ayer se nos hablaba de un diagnóstico en el trayecto de bases teórico-metodológicas para el aprendizaje, en la asignatura de proyectos de intervención, como la importancia de la elaboración de los diagnósticos. Entonces ahí también podemos utilizar la estadística, no solamente quedarnos en nuestra asignatura de nuestra especialidad. Respecto a las competencias disciplinares, bueno, queremos desarrollar en los alumnos que expliquen con actitud científica el papel de la química en el ser humano, la salud, el ambiente y la tecnología para valorar su importancia e impacto en la sustentabilidad y aplicar la teoría y la práctica al realizar actividades experimentales para demostrar conceptos o resolver con un enfoque científico problemas de la vida cotidiana. Como lo mencionaba la maestra Marta y está en el propósito del curso, no solamente es una recopilación de datos, sino también interpretarlos. Siguiente, por favor. Bien, en esas orientaciones que nosotros hacemos para la enseñanza y el aprendizaje, cabe mencionar que son generales y que cada docente puede diseñar las estrategias que ellos consideren pertinentes para sus estudiantes de acuerdo al nivel académico que estos tengan. Pero lo que sí queremos mencionarles en estas estrategias generales y no limitativas es que les recomendamos mucho reconocer la diversidad que tienen que tiene el estudiantado, no solamente a nivel académico, sino a nivel personal, en los estilos de aprendizaje, precisamente para conformar o desarrollar ambientes de aprendizaje
incluyentes, que se vayan formando de acuerdo a las necesidades que tengan nuestros grupos. También orientar al alumnado en el uso de calculadoras científicas, hojas de cálculo y software con funciones estadísticas. En los recursos de apoyo, maestros, hay videos de cómo se puede programar una calculadora científica. Hay varios videos dependiendo de la calculadora. Entonces, ustedes podrán, junto con sus alumnos, podrán ver estas funciones estadísticas y que sea más fácil. Y es más, a veces nuestros alumnos no saben ocupar todas las funciones que tiene la calculadora, entonces será una oportunidad para mostrárselas. También incorporar el uso de las TIC, TAC y TEP. Sabemos que ahorita es a lo que estamos recurriendo, pero hay que hacerlos con finalidades educativas, que ellos vayan incrementando sus conocimientos. Orientar al estudiantado en el vocabulario básico de la estadística, y de hecho es como en lo primero que nos manejamos en la primera unidad de aprendizaje, que ellos tienen que aprender a distinguir entre los distintos términos utilizados en la estadística, como son población o población y muestra, entre variables, cuáles son unas variables cualitativas, cuáles son variables cuantitativas, moda, mediana, varianza y desviación estándar, entre otras. Y también favorecer en el estudiantado un criterio estadístico. Ellos tienen que enfrentarse, digámoslo, con la información, pero tienen que decir lo que es y no lo que ellos creen que es. O sea, hablar con la verdad y analizar bien los resultados para que no tengamos errores. También, siguiente, por favor, otras orientaciones que consideramos importantes presentarlas en este momento y que están en el programa, es favorecer el trabajo en equipo para la resolución de ejercicios o problemas estadísticos. A lo mejor suena muy complicado estando trabajando a la distancia, pero los chicos sí pueden hacer reuniones en Meet, ya sea de manera sincrónica o asincrónica, después de la clase o en la misma clase. Ellos se pueden generar un código de Meet y se pueden reunir y pueden comentar su recopilación de datos o algunos conceptos que tengan para una exposición posterior, etcétera. Pero sí que ellos comenten el contenido que se está abordando. Por ende, hay que generar espacios para que cada estudiante, individual o colectivamente, recopile e interprete los datos, siempre y cuando no se ponga en riesgo la integridad del estudiantado. Hay que pedir el número de datos. Nosotros sugerimos, me parece que 30, pero en estas condiciones podría ser menos. No hay que arriesgar a los estudiantes. Vincular la estadística con los contenidos de química revisados en sexto semestre o cursos posteriores, no solamente de este trayecto formativo, sino los demás que conforman la malla curricular. Fomentar la creación de materiales didácticos para la explicación de conceptos y la presentación de ideas. Esto principalmente va enfocado al tema de probabilidad, pero hay otros temas en donde los estudiantes pueden elaborar estos materiales didácticos y explicar algún concepto. Y favorecer la discusión en plenaria de los temas de cada unidad, considerando los conocimientos y experiencias previas de los alumnos, para que posteriormente indaguen ellos en fuentes bibliográficas especializadas del tema y vean la diferencia que puede haber entre sus ideas previas y el concepto como tal en fuentes bibliográficas, y puedan comparar y ellos se den cuenta de las diferencias o cierta incompatibilidad que puede haber entre estos conceptos y puedan reformular estas nuevas definiciones ya con fuentes bibliográficas bien documentadas. Estas son algunas de las orientaciones. También se les recomienda hacer glosarios donde se maneje la terminología básica. En mi experiencia he trabajado algunos glosarios y, a diferencia de lo que podamos pensar, no son tan sencillos y sí requieren el análisis y estar buscando la información, pero esto en la cuestión de estadística nos puede ayudar para que en el transcurso en el transcurso de las unidades de aprendizaje ellos puedan recurrir a este glosario o también un formulario y puedan corregir algunos errores que ellos tengan.
Y dicho esto, esas son las algunas orientaciones, hay más en el programa. Seguimos, por favor, con la estructura del curso. Y le cedo la palabra a mi compañero Juan. Muchas gracias, maestra Arely. Retomando un poco las preguntas que nos hicimos al inicio, el énfasis que les platicaron hace rato y las orientaciones que acabamos de ver, ustedes se pueden dar cuenta que el curso quedó netamente planeado hacia una estadística práctica. ¿Sí? La intención no es abordar la dilucidación de las fórmulas ni hacer demostraciones matemáticas en este curso. La intención es que el estudiante se lleve un bagaje de herramientas estadísticas lo suficientemente grande para que pueda aplicarlas en como un profesional de tanto de la química como de la docencia. Justamente esa primera pregunta que les comentaron hace rato de qué debe de saber de estadística o por qué es importante que un docente en química sepa estadística, nos lleva justamente a eso, una estadística netamente práctica. Es por ello que nuestras unidades son las siguientes. La primera unidad son descripciones estadísticas e introducción a la probabilidad. La intención de esta unidad es lograr que el estudiantado normalista sea capaz de valorar la importancia de la estadística y comprender la necesidad de utilizarla en la vida diaria para describir datos. La intención de la unidad es justamente que el estudiante aprenda a con una gran cantidad de datos que puede llegar a tener en diferentes escenarios, sepa de tal manera ordenarlos y obtener parámetros que los describan. Esa es justamente la intención de esa primera unidad. La segunda unidad es prueba de hipótesis, cuya finalidad es que el estudiantado utilice adecuadamente pruebas de hipótesis para comprobar la veracidad de las afirmaciones hechas con base en los resultados. Vamos a ver a la hora de describir más profundamente las unidades que la intención es justamente que aprendan a aplicar las pruebas de hipótesis de manera genérica. El curso va a estar centrado principalmente en hipótesis sobre media y desviación estándar que cumplen con criterios normales, pero de tal manera que el estudiante lleve la herramienta de pruebas hipótesis generalizada para que pueda aplicarlas en un futuro con otro tipo de modelos estadísticos y con otro tipo de variables estadísticas. Y la tercera unidad es justamente el modelo lineal e introducción a la estadística no paramétrica, cuya intención es que el futuro docente sea capaz de utilizar el modelo de regresión lineal para predecir valores de variable dependiente relacionada con una o varias independientes. Aquí surge la pregunta siempre de por qué incluimos la parte de estadística no paramétrica, y eso tiene que ver mucho con la situación de estar pensando en que esta estadística también es para un docente. Y si nos ponemos a ver el tipo de estadística que usa la investigación educativa o la investigación en realidad en cualquier área social, nos vamos a dar cuenta que es importante que tengan al menos un conocimiento básico de lo que es la estadística no paramétrica y las variables discontinuas. ¿Me da la siguiente, por favor? Basado en esto, las unidades con el contenido desglosado nos queda de la siguiente manera, en donde en la primera unidad es justamente una introducción a la estadística descriptiva, tipos de variables y escalas de medición, varios métodos para describir la información, dentro de los que están los métodos tabulares y los métodos gráficos, el concepto de medida de tendencia central, los conceptos de dispersión, forma y asociación, nociones elementales de probabilidad, proceso aleatorio, población y muestra. Es importante aclarar que esto, y como lo marca el contenido, son nociones elementales. No se trata de dar un curso de probabilidad, el curso es de estadística y lo único que se pretende con estas nociones
es que el estudiante adquiera este concepto de probabilidad y deje de confundirlo con lo que suele confundirlo, que es la posibilidad. Este contenido es uno de los que puede llegar a causar mayor impacto en la confusión de los contenidos, justamente porque no se trata de un curso de probabilidad, sino es usar la probabilidad, entender estos conceptos para aplicarlos directamente a estadística. Continuamos con conceptos básicos de distribuciones de probabilidad, dentro de las que se pide ver la binomial, la normal, J cuadrada, T de Student y F. Ocurre igual que con probabilidad. La intención es que el estudiante conozca la forma de las distribuciones, los principales parámetros que le afectan y para qué puede funcionar cada una de ellas. No es, la intención no es describir profundamente desde el punto de vista matemático ni la demostración de cada una de ellas. Es nada más que el estudiante conozca la forma y los principales parámetros que afectan a cada una de las mismas. Dicho lo anterior, pasamos a la segunda unidad, que son pruebas de hipótesis. Dentro de esta unidad tenemos ideas generales sobre las pruebas de hipótesis, método general para la obtención de pruebas de hipótesis, tipos de errores en las pruebas de hipótesis y tamaños de muestra, y justamente estos tres puntos son los que nos van a dar la pauta para que el estudiante se lleve de manera general una visión sobre lo que son las pruebas de hipótesis y que en algún futuro ellos puedan ser capaces de extrapolarlas incluso a modelos que no se aborden directamente en este curso. Como una vez que se vio de manera general, la intención es ver la aplicación en ejemplos mucho más prácticos y por eso se escogieron las pruebas de hipótesis sobre la media para una distribución normal y pruebas de hipótesis sobre la varianza con una distribución normal. También vamos a tener pruebas de hipótesis sobre la media para una población usando aproximación normal y cerramos con conceptos generales de intervalos e intervalo de confianza para la distribución normal e intervalo de varianza de una distribución normal. La idea de los conceptos generales de un intervalo también es justamente que una vez que lo apliquen a intervalo de media e intervalo de varianza, también ellos de manera general puedan extrapolarlo en un futuro a las variables estadísticas que lo requiera su desarrollo profesional. Y por último cerramos con la unidad 3, que es modelo lineal e introducción a la estadística no paramétrica. Dentro de lo que encontramos conceptos básicos sobre el modelo lineal, análisis de la varianza en el modelo lineal, introducción a la regresión lineal simple, métodos de mínimos cuadrados, interpretación de la ecuación de regresión, coeficiente de relación de correlación y determinación, ideas generales de la estadística no paramétrica y técnicas basadas en la distribución de J cuadrada. La distribución de J cuadrada es una de las más importantes justamente en estadística no paramétrica y por eso es que estos dos temas son los que cierran nuestra tercera unidad. ¿Me dan la siguiente, por favor? Dentro de la unidad 1, ¿cuál es el propósito? Que el estudiantado resuma datos obtenidos de diferentes situaciones cotidianas mediante el uso de las herramientas comunes de la estadística descriptiva, con el fin de que pueda representar, estudiar e interpretar dichas situaciones en términos probabilísticos. Justamente podemos ver que la parte central de este propósito está enmarcada en negritas y es que el estudiante pueda aplicar esta estadística para representar e interpretar diferentes situaciones, sus fenómenos en estudio, en términos probabilísticos. ¿Me dan la siguiente, por favor? Para alcanzar este propósito, una de las sugerencias de actividades que proponemos es que el estudiante indague dentro del contexto estadístico los conceptos de variable, población y muestra.
y que además proporcionen ejemplos para discutirlos en grupo. Explicar los métodos tabulares y gráficos, centrarse en las diferencias y en las características de cada uno de ellos con la finalidad de que el estudiante pueda en un futuro escoger qué método le conviene más para la descripción de sus datos. Si en un momento dado le conviene más tabular o graficar sus datos. Elaborar tablas y gráficos que marquen la interpretación de la información. Para ello, también se sugiere recopilar un conjunto con un mínimo de 30 datos y calcular las variables estadísticas que lo describan. Una vez con esos datos descritos, justamente, también se pueden elaborar los gráficos. Les comentaba la maestra Areli que, sobre todo en las condiciones en que va a arrancar la impartición de este curso, pues la idea es no arriesgar a los estudiantes. Sin embargo, por ahí también hay la posibilidad de manejar todavía más el área de las TIC aprovechando los programas que hay para la recopilación de datos. Podemos tener programas que nos permiten manejar la recopilación de datos a través de encuestas de manera remota. Entonces, justamente esa es la idea. ¿Me da la siguiente, por favor? En la unidad 2, ¿qué tenemos como propósito? Nuestra segunda unidad tiene el propósito que el estudiantado concluya sobre la factibilidad de las aseveraciones hechas acerca de una población, mediante la aplicación de pruebas de hipótesis de los datos de una muestra, para que pueda tomar decisiones que involucran a esta. Esta segunda unidad en realidad es muy bonita, justamente porque va a ser esta conexión entre la estadística y el manejo de información científica. Hoy en día, mucha gente, solo porque ve que un fenómeno ocurre dos o tres veces, lo convierte en ley, y la parte de ciencia dice, no puedes apresurarte tanto, hay que hacer diferentes tipos de pruebas, tomar estadística y poder dar decisiones en términos de probabilidad. Y justamente esta unidad es la que nos va a permitir la aplicación de pruebas de hipótesis a los datos de una muestra para poder tomar decisiones. Esta es la parte que el estudiantado se tiene que llevar de manera muy importante. Saber que la estadística me va a permitir tomar decisiones con una base en las observaciones que estoy teniendo. ¿Me da la siguiente, por favor? Para alcanzar este propósito, las actividades que sugerimos es definir las pruebas de hipótesis, las características y las reglas de formulación, la utilidad y cómo se contrastan. Es importante recalcar que aquí también es muy importante resaltar en esas características cuál es el alcance que puede llegar a tener una prueba de hipótesis. Hablar justamente del error que puede tenerse cuando se usa una prueba de hipótesis. Realizar ejercicios de resolución de problemas para que el estudiante reconozca las pruebas de hipótesis como un proceso esencial en estadística. ¿Sí? Lo que les comentaba de la estadística me va a servir para tomar decisiones y justamente esas decisiones normalmente van a estar basadas en una prueba de hipótesis. Realizar ejercicios en los que se apliquen las fórmulas para las pruebas de hipótesis sobre medias y varianzas con una distribución normal. Considerando los datos obtenidos en la unidad anterior, así como en otras asignaturas, los estudiantes han estado manejando en diferentes asignaturas muchos datos y ellos tienen una colección de datos que proponemos que en esta asignatura se manejen como alimento para nuestras pruebas de hipótesis.
aplicar pruebas de hipótesis sobre la media de una población con aproximación normal usando datos obtenidos en asignaturas y actividades anteriores, y es muy importante para nosotros que también el estudiante se lleve esta parte del software estadístico para realizar cálculos de grandes cantidades de datos. Las pruebas de hipótesis, la descripción de datos, se puede hacer a mano. Si nosotros tenemos 15, 20 datos, se puede hacer a mano. Sin embargo, una de las propuestas es que justamente los estudiantes manejen bases de datos mucho más grandes, en donde se dé cuenta que hacerlo a mano involucraría demasiado tiempo, pero con ayuda de un software estadístico lo pueden hacer en corto tiempo. Pero haciendo el hincapié de que es necesario entender y comprender el manejo de los datos que se está haciendo. No se trata únicamente de utilizar el software y decir si la prueba de hipótesis se acepta o se rechaza, la hipótesis nula, sino de entender qué significa realmente ese rechazo o esa aceptación, aceptando los riesgos de error. Esa es la parte importante. Si mostrar al estudiante que el software puede ayudarme a manejar una gran cantidad de datos, pero haciendo que el estudiante entienda y comprenda los resultados que está obteniendo en cada una de las pruebas. ¿Me da la siguiente, por favor? Y por último, tenemos una unidad que ya les había comentado, que era el modelo lineal e introducción a la estadística no paramétrica, cuyo propósito es aplicar la técnica de regresión lineal por parte de los futuros docentes para construir modelos que describan la naturaleza de la relación entre dos variables, con la finalidad de predecir el comportamiento de una a partir de los valores de la otra. Esta unidad tiene la intención de que los estudiantes aprendan a hacer modelos a partir de pares de observaciones y hacerla y probar si el modelo realmente está funcionando o no. Si realmente esa relación que yo predije que existía, existe o no. Esa es la principal idea de esta unidad. ¿Me da la siguiente, por favor? Para lograr ese propósito, tenemos como sugerencias de actividades indagar sobre los conceptos básicos del modelo lineal, qué significa para el estudiante un modelo lineal y qué significa desde el punto de vista estadístico el modelo lineal. A veces es un poco diferente uno de otro. Analizar el método de los mínimos cuadrados como un método de identificar las diferencias entre los valores reales y los estimados por la recta. Aquí es importante mostrarle al estudiante que el modelo no necesariamente es perfecto. Es un que puede llegar a ser una descripción adecuada de nuestros datos, pero siempre mantiene un error entre las observaciones que hice y las predicciones que puedo hacer con dicho modelo. Examinar la información sobre el análisis de regresión lineal simple para identificar los componentes del mismo y su importancia. ¿Sí? ¿Qué me dice cada uno de los números que me arroja el aplicar un modelo de regresión lineal sobre una gran cantidad de datos? Elaborar organizadores gráficos digitales para compartir información sobre la idea de la estadística no paramétrica. Identificar la importancia del método de mínimos cuadrados para realizar predicciones con errores pequeños, ¿sí? Si es que estadísticamente pueden sustentar que esos errores realmente son pequeños, y construir instrumentos digitales para explicar y relacionar la importancia de la estadística con algunos aspectos del proceso estadístico, del proceso educativo. ¿Sale? Justamente una de las ideas es que los estudiantes, durante el desarrollo de la unidad, puedan buscar cuáles son los
los aspectos de la estadística que podrían aplicar para su desarrollo futuro como docentes. ¿Me da la siguiente, por favor? Como sugerencias de evaluación, tenemos una para cada unidad y una actividad final. Para la primera unidad tenemos una infografía en donde se describe el comportamiento estadístico de una variable seleccionada de una base de datos real y abierta. Aquí la idea es que el estudiante vaya a páginas de diferentes entes gubernamentales o privados que mantengan grandes bases de datos abiertas al público, como puede ser la INEGI, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, CANACINTRA, entre muchas otras. Seleccionen una de esas bases de datos de acuerdo a su interés y, utilizando los parámetros en la unidad, estudiados en la unidad 1, genera una infografía en donde muestren cómo se está comportando la variable que ellos seleccionaron en la base de datos encontrada. Para la segunda unidad, sugerimos un problemario resuelto en donde el estudiante genera una colección de problemas compilados por ellos mismos y obviamente tienen que estar resuelto, en donde se aborden las diferentes temáticas de como educación, química, industria, medicina, etcétera, y que aborden problemas que se puedan solucionar con una prueba de hipótesis, sea para la media o sea para la varianza. Y dentro de estos problemas debe de incluir al menos un problema de las variables seleccionadas en la unidad 1. La idea es que las evidencias vayan concadenadas entre sí a lo largo de las tres unidades y con nuestra evidencia final. La tercera unidad tiene como una sugerencia de evaluación una presentación digital en donde se incluyan las ecuaciones utilizadas, la forma de obtener los resultados de una regresión con ayuda del software estadístico y la regresión de al menos dos variables de la base de datos seleccionadas en la unidad 1. Es decir, en la unidad 1 seleccionan una base de datos, una de las variables la describen. En la unidad 2 realizan con esa variable pruebas de hipótesis y en la unidad 3 seleccionan una variable más para relacionar y obtener un modelo lineal a partir de los datos que tienen en esa base de datos. Y como evidencia final, un artículo científico en el que plasma los resultados obtenidos en el estudio estadístico de las variables seleccionadas a lo largo del curso. ¿Me da la siguiente, por favor? Tenemos una bibliografía básica para el curso. ¿Sí? ¿Me da la siguiente? También una bibliografía complementaria que pueden encontrar ambas en el curso publicado. ¿Me da la siguiente, por favor? ¿Sí? Hay una serie de recursos de apoyo también en el curso publicado, como son archivos PDF, presentaciones electrónicas, simuladores, sitios web, videos, como el que les comentó la maestra Areli acerca de el uso de varios modelos de calculadoras. Tenemos también tanto sitios web como videos, presentaciones electrónicas para el uso de diferentes software estadístico para alcanzar los objetivos. ¿Me da la siguiente, por favor? No me queda más que agradecerles su atención, tanto a ustedes y a mis compañeros en el diseño y desarrollo de este curso, la profesora Marta Olea, Areli Rubí, Dalia Vianey Flores, María Antonia Dosal, Mercedes Guadalupe Llano Lomas, su servidor Juan Carlos Hernández, Ramiro Eugenio Domínguez, Miguel Ángel Rosales César. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor Juan. Agradecemos la intervención de los presentadores que de manera muy precisa nos han compartido la estructura y puntualizado algunos aspectos que tienen que ver con este curso de estadística. Hemos revisado nuestro chat y no tenemos por el momento ningún cuestionamiento de los asistentes.
Así que vamos a continuar con la presentación del curso Química Orgánica, que ha estado de igual manera por las siguientes personalidades: María Antonia Dosal Gómez, Mercedes Guadalupe Llano Lomas, Juan Carlos Hernández Chacón, Ramiro Eugenio Domínguez Danaché, Marta Olea Andrade, Dalia Vianey Flores Sánchez y Arely Rubí Salgado Fernández. Cedemos el uso de la palabra para que nos puedan compartir este curso. Bueno, compañeros, seguimos con el tercer curso de nuestra malla curricular en el trayecto de formación para la enseñanza y el aprendizaje. En este caso, nuestro equipo va a presentar Química Orgánica, que a mi parecer es uno de los programas más bonitos, completos, didácticos que hemos elaborado. Ya llevamos algo de tiempo trabajando este equipo y pues les presentamos este trabajo. Espero que este programa sea de su agrado. Bien, Química Orgánica es una asignatura que se verá en sexto semestre, 4 horas a la semana y cuenta con 4.75 créditos. Esta asignatura se denominó como un espacio teórico o una asignatura teórica. Sin embargo, en la medida de las posibilidades, si pudieran realizar algunas actividades experimentales sencillas, no estarían de más para ver algunos temas que se abordan en este programa. Siguiente, por favor. Bueno, ese es nuestro equipo de trabajo. Siguiente. Y bien, al inicio de este curso, de cómo íbamos a desarrollarlo, cuáles eran las finalidades, teníamos únicamente el propósito general del curso y una descripción de este. Entonces, como equipo de trabajo, nos planteamos algunas preguntas que a partir del desarrollo de este programa pudieran ser respondidas. Algunas preguntas que orientaron nuestro trabajo fueron las siguientes. ¿Por qué es importante aprender química orgánica? ¿Cómo relacionar los contenidos del curso con la vida cotidiana? Hablando precisamente, ¿no?, del programa de contextualizar la química. ¿Qué requisitos son necesarios para que el estudiante de secundaria transite de la mejor forma al nivel preuniversitario? Sabemos que química orgánica como tal no está en el programa de educación básica, solamente está algún proyecto sobre los usos del petróleo, pero no está como tal, esta rama de la química no está en el nivel básico, sin embargo, lo está y se estudia en el nivel medio superior. Entonces, para aquellos alumnos que decidan ejercer en ese nivel, deben de tener conocimientos básicos de esa rama de la química. ¿Cómo contribuye el curso para que los estudiantes aborden con gusto estudios científicos superiores? ¿Qué temáticas son necesarias para lograr una formación científica adecuada en los estudiantes de secundaria? Y no solamente en los estudiantes de secundaria, sino en nuestro estudiantado normalista. ¿Y cuáles son las implicaciones de la química orgánica en el desarrollo tecnológico, económico, ecológico y con otras ciencias? Sabemos que hay muchas aplicaciones, usos de los compuestos orgánicos. A veces somos conscientes de ello en nuestro ambiente, en nuestro entorno, pero también hay que abrir el panorama para otros campos en donde están presentes estos compuestos orgánicos y cómo se aplican. Entonces, así como se tiene que formar esta formación científica a partir del programa de química orgánica en el estudiantado de secundaria, también lo tenemos que hacer en el estudiantado normalista. Siguiente, por favor. Bien, el propósito general del curso es el siguiente: que el docente en formación adquiera una visión general de la química orgánica mediante el análisis de casos específicos que incluyan las características especiales del carbono para que puedan transmitir su importancia y reconocerla en situaciones cotidianas.
Siguiente, por favor. Bien, en la descripción del curso, nuevamente retomamos algunos antecedentes históricos y tiene que ver con el químico alemán Friedrich Wöhler, cuando se sintetizó por primera vez la urea a partir de compuestos inorgánicos a partir de compuestos inorgánicos y que se genera este compuesto, se produce este compuesto orgánico que es la urea a partir de compuestos en que en ese entonces se llamaban como no vitales y que este descubrimiento fue uno de los hitos más importantes en la historia de la química, porque antes estaba esta división entre la química inorgánica o no viva y la química orgánica o de aquello que procedía de fuentes naturales. Sin embargo, con este experimento, pues prácticamente se unieron y se dieron cuenta que las leyes de la química, tanto de la inorgánica como de la orgánica, bueno, que estas leyes rigen tanto a la química inorgánica como a la química orgánica. Entonces, es importante que los alumnos conozcan esta parte de los antecedentes históricos. Sabemos que desde principios del siglo XIX con Berzelius ya acuñó este término de química orgánica, pero que únicamente decían química orgánica cuando se centraba en compuestos que procedían únicamente de fuentes naturales. Con esto, con esta síntesis que logró Wöhler de la urea, pues ya prácticamente no había esta distinción. Es importante que los alumnos conozcan esta parte de la historia de la ciencia, así como relacionar con hacer algunas diferenciaciones con la química orgánica, que es algo que se marca en la primera unidad. Bien, el siguiente punto es la importancia de la química. Anterior, por favor, la importancia de la química orgánica en las implicaciones del desarrollo tecnológico, económico y su relación con otras ciencias. Sabemos que la química orgánica tiene un desarrollo mucho, muy superior que la inorgánica. Cada año se están sintetizando miles y miles de compuestos orgánicos que tienen aplicaciones a nivel farmacéutico, industrial, en cuestiones de la alimentación y no se diga en la salud. Entonces, hay que reconocer todas estas usos de los compuestos orgánicos que tienen en nuestra vida diaria y reconocerlos e identificarlos, porque luego, decimos que la química está en todo, pero a veces no podemos decir sus nombres como tal, como son. Y por último, contribuir a la formación científica básica, bueno, que los alumnos comprendan su realidad y que puedan explicar todos los fenómenos a partir de explicaciones sólidas cercanas a la ciencia. Y que esto también pueda ser transmitido a los alumnos de educación básica. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el énfasis que tiene nuestro curso? Para empezar, es valorar la química del carbono y las características que tiene precisamente este elemento químico para unirse con él mismo y formar cadenas, o así con otros, así como con otros elementos. Y ver cómo estas estructuras van a modificar las propiedades de dichos compuestos. Comprender la importancia de la formulación y escritura de los compuestos orgánicos, esto a partir de las reglas de la IUPAC, en donde se generen espacios y que los alumnos puedan escribir y leer las fórmulas químicas de manera correcta, tanto en la forma condensada, semidesarrollada y desarrollada, pero siempre respetando estas reglas de la IUPAC. Caracterizar las funciones químicas que determinan las propiedades y usos de los compuestos del carbono. Una vez que ya tenemos antecedentes históricos y hemos analizado al carbono y cómo forma los distintos compuestos, entonces ya podemos transitar en la unidad 2 al reconocimiento de las funciones químicas o de los distintos grupos funcionales y dónde se encuentran estas. Como una recomendación, lo marcamos en el curso de identificar estas propiedades físico-químicas de los distintos
grupos funcionales y que ellos, los estudiantes, los reconozcan en su entorno. Y ya de ahí irse a otros campos. Y por último, comprender la importancia del uso de los polímeros en la vida diaria, que es precisamente donde centramos nuestra tercera unidad, porque ya después, en el séptimo semestre, viene introducción a la bioquímica. Siguiente, por favor. Bien, los cursos con los que se relaciona. Tenemos estos tres cursos que se dieron en segundo y en tercer semestre. Y entonces, aquí yo sí quiero hacer este comentario en el sentido de que nuestros alumnos ya van a iniciar el sexto semestre. Consideramos que tienen ya muchos aprendizajes y competencias aprendidos, afianzados, desarrollados. Entonces, sigue como que es una oportunidad en este sexto semestre únicamente de reforzar o de recordar estos aprendizajes y continuar con el programa. En el caso de estructura y propiedades, bueno, se retoman precisamente los principios básicos de la estructura atómica y molecular, pero que en este semestre pues se enfocará al elemento de carbono y cómo se dan estas características moleculares asociadas a un tipo de hibridación que hace el elemento carbono. Y eso se vio en segundo semestre. En tercer semestre seguimos con enlace químico y se hace énfasis en cómo se forman estos enlaces y cómo el tipo de enlace que pueden tener los distintos compuestos o elementos va a determinar las propiedades físico-químicas de las sustancias y que son propiedades macroscópicas que nosotros podemos ver. Y entonces estos servirán de base para que puedan realizar los distintos enlaces químicos, señalar los distintos enlaces químicos que puede formar el carbono. Asimismo, en tercer semestre se aborda el tema del programa de reacciones químicas, en específicamente aquellas reacciones orgánicas que involucran intercambios de electrones o los comportamientos que pueden denotar los compuestos de carbono, ya sea como ácidos o como bases. En el curso subsecuente, que está muy vinculado con este, es introducción a la bioquímica, porque se va a estudiar la estructura química de las macromoléculas naturales, que son los carbohidratos, proteínas y lípidos. Entonces, este es un programa que, bueno, nos permitirá primero iniciar con la parte histórica, con las reglas para escribir y reconocer los distintos compuestos orgánicos, y poco a poco seguiremos con grupos funcionales, polímeros, y tendremos algunas bases para iniciar el curso de séptimo semestre con introducción a la bioquímica. Siguiente, por favor. Respecto a las competencias genéricas y profesionales, nuevamente no están anotadas en el curso como tal, sin embargo, consideramos que es importante fortalecer las competencias que tienen que ver con aprender de manera autónoma y que los alumnos tengan la iniciativa para autorregular su aprendizaje y fortalecer su desarrollo personal, así como solucionar problemas y tomar decisiones utilizando un pensamiento crítico y creativo. Y por último, aplicar las habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. Pero más importante, para comunicar también los conocimientos que se tienen de química orgánica de esta especialidad en el aula, en la escuela secundaria y en su comunidad. Por ende, dentro de las competencias profesionales que nosotros hacemos más énfasis, es que ellos utilicen los conocimientos de la química para realizar las transposiciones didácticas en el aula de educación básica. Es decir, como un conocimiento científico lo adapto con un lenguaje adecuado para el nivel educativo en el que estoy trabajando. Creo que esa es la parte central del trabajo de los docentes. Entonces, tienen que comprender el contenido de química orgánica para poder hacer estas transposiciones didácticas a nivel secundaria o nivel medio superior.
También aprender a diseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a los enfoques vigentes de la asignatura y actuar con valores y principios cívicos y éticos inherentes a su responsabilidad social. Y más enfocado un poquito hacia el tema de polímeros, que ahí podríamos ver las competencias que tiene el docente para abordar estos contenidos que pueden tener impacto a nivel social. Siguiente, por favor. Y en las competencias disciplinares tenemos todo un bloque de competencias centrados en química orgánica, que es argumenta la importancia del estudio de la química orgánica para explicar el metabolismo de los seres vivos, el desarrollo de la industria química y su impacto al medio ambiente. Tendrá que comprender el concepto de isomerismo y su clasificación, identificar los grupos funcionales para explicar las propiedades similares de las sustancias orgánicas que tienen el mismo tipo de grupo, distinguir polímeros naturales y sintéticos para reconocer su importancia en los seres vivos y en aplicaciones industriales, relaciona la química orgánica con la biología para comprender su importancia en el metabolismo y en la alimentación de los seres vivos, y por último, propone procesos que se relacionen con el impacto al medio ambiente usando compuestos orgánicos. Entonces, es una rama de la química muy fructífera, entonces podemos poner a nuestros alumnos al centro y que puedan indagar la mayoría de estas aplicaciones y aprendan sobre polímeros naturales y sintéticos, entre otros contenidos. Siguiente, por favor. Bien. ¿Es la siguiente? Disculpe. Sí, cierro el micrófono. Sí. Bien, le sigo pidiendo disculpas. Sigo en casa sin luz. Entonces, voy a tener mi cámara apagada en virtud de que espero que no me quede a la mitad de la exposición. Bien, lo que siguen son las orientaciones para la enseñanza y el aprendizaje. Dentro de las orientaciones que se pretenden en este curso está promover el trabajo colaborativo y la inclusión. Sabemos que es un poquito complejo en este tiempo de confinamiento, sin embargo, a través de grupos de Meet o a través de trabajo en equipo, que ellos busquen trabajar a través del WhatsApp o de alguna otra plataforma como es el Facebook, pueden ellos realizar su trabajo. Otra es analizar mediante el uso de lluvia de ideas y preguntas que permitan el desarrollo de un pensamiento analítico. Aquí en esta parte sí es muy importante saber cuánto saben o cuánto reconocen de la asignatura y de los temas que en un momento dado de otras asignaturas les pueden servir para comprender las nuevas temáticas que se van a trabajar en este curso. La siguiente es incorporar las TIC, TAC y TEP que posibiliten la comunicación en un ambiente virtual dinámico y eficaz en la adquisición de conocimientos. Y dentro de estas TIC, TAC y TEP, bueno, tenemos también el uso de simuladores, el uso de videos, el uso de algunas plataformas que le permitan tanto al docente como al estudiante trabajar diferentes temáticas que en este curso se van a tener que revisar. Y como en el caso de estadística, vamos a ver que existe la elaboración de un glosario. Nosotros proponemos elaborar glosarios con la terminología básica manejada en química orgánica. En este caso, en lo que va en cada una de las unidades, vamos a ver que esta actividad es una actividad recurrente. La hemos probado nosotros en el aula y realmente ha sido de mucha ayuda, sobre todo porque este glosario lo pueden llevar a las siguientes asignaturas, como en este caso que será Introducción a la Bioquímica, para que les permita comprender mucho más claro y para que sea a través de sus propias definiciones que buscaron en libros, pero que ellos puedan poner anotaciones en esos glosarios que les permitan ir comprendiendo poco a poco los diferentes conceptos que se están manejando. Luego se propone la construcción de modelos moleculares
con materiales de fácil acceso. Sabemos que en este momento y en todos los momentos, no nada más en este momento, sino en todos los momentos, es difícil que nuestros alumnos adquieran materiales costosos. Entonces sí es muy importante que ellos elaboren materiales didácticos con, valga la redundancia, materiales de reuso o algunos que sean de fácil adquisición, que tengan en su casa, que busquen la forma de poder trabajar. Y yo creo y estamos convencidos que otras asignaturas, entre ellas modelizar la química, van a ser de gran ayuda y podemos trabajar esas partes que en química orgánica se van a manejar para que en la asignatura de modelización ellos puedan trabajarlas. La siguiente, por favor. Otro de los puntos dentro de las orientaciones es recordarle que siempre que escriba una reacción química deberá hacerlo con el lenguaje general de la química, estados de agregación, balanceo, o sea, que escriba correctamente una reacción química, que se acostumbre él como estudiante y posteriormente como docente frente a un aula, acostumbre a sus alumnos a escribir correctamente lo que es una ecuación química. Discutir en plenaria videos que se sugieren en los recursos digitales. En los recursos digitales hay muchos videos que ellos pueden ver desde su casa o ustedes les pueden proyectar dentro de la misma clase para que se pueda discutir la información que está ahí y ellos puedan identificar los conceptos que se están manejando dentro de cada uno de los videos. Recalcarles la importancia de la química orgánica, que la química orgánica se encuentra en todo, en este momento es muy importante, ha sido una base primordial para los estudios de las vacunas del COVID. Otra es construir modelos de las estructuras que representan la tetravalencia del carbono y denoten los ángulos de enlace. Entonces sí es muy importante cuando ellos vayan a construir una molécula, lo hagan con los ángulos que en un momento dado lleva cada una de ellas y eviten hacerlas de forma muy lineales, que es lo que generalmente hacen. Y sugerimos también el diseño de un cuaderno de ejercicios y de problemas de química para que ellos vayan registrando todas y cada una de los ejercicios que se van realizando en cada una de las unidades para que de esta forma siempre tengan a la mano esta información para cuando la necesiten. La siguiente, por favor. Vamos con la estructura del curso. Entonces tenemos que este curso también está dividido en tres unidades. Cada una de ellas conlleva el estudio de los contenidos de todo lo que va a ser el programa. Y tenemos que en la primera unidad tenemos la introducción a la química del carbono. En esta vamos a ver todas las generalidades que en un momento dado nos van a ayudar para comprender cómo se encuentra estructurada esta química del carbono y cuál es la diferencia principal que se encuentra con la química inorgánica. Para la segunda unidad tenemos la clasificación y reactividad de los compuestos orgánicos y la finalidad es caracterizar las funciones de cada uno de los compuestos y de los grupos funcionales, que lo entiendan, que lo comprendan y de ser posible en cada una de estas unidades hacer pequeños actividades experimentales en la medida en que el confinamiento no los permita. La unidad número 3, la química orgánica en la vida diaria, cuya intención es que el futuro docente sea capaz de enseñar a sus estudiantes en qué se encuentra implementada la química, en todo nuestro alrededor, cómo es que influye dentro de la industria, en la elaboración de nuevos productos, nuevas medicinas,
y que además pueda él tener una idea y trabajarla de forma responsable, poder identificar cuáles son dañinos simple y sencillamente con el hecho de ver las fórmulas químicas. Pues continuamos, por favor. En la unidad número uno, que es la introducción a la química del carbono, les comentábamos que íbamos a ver las generalidades, el concepto, origen e importancia de la química del carbono, la diferencia que existe entre la química orgánica y la química inorgánica, cómo se clasifican y cuál es la estructura de los compuestos del carbono, análisis cualitativo elemental, formulación y escritura de los compuestos en química orgánica como molecular, semidesarrollada, desarrollada y simbólica, la nomenclatura IUPAC básica, la estructura de Lewis, enlaces múltiples e introducción de conceptos de la teoría, hibridación en funciones de los orbitales atómicos, conceptos de isomería y clasificación del tipo de isómeros, y podemos ver que aquí vamos a utilizar muchos de los temas que ya en otras asignaturas como estructura y propiedades, enlaces químicos y otras asignaturas de química, nociones básicas de química, ya ellos estuvieron manejando. Entonces sí es muy importante que a través de la lluvia de ideas nosotros retomemos esos conceptos. En la unidad número 2 viene la clasificación y reactividad de los compuestos orgánicos. Aquí vamos a ver la importancia de los grupos funcionales en la determinación de las propiedades físico-químicas de los compuestos orgánicos, la representación molecular de los compuestos orgánicos de acuerdo a los grupos funcionales, la aplicación del sistema IUPAC para su nominación, los hidrocarburos lineales, alcanos, alquenos, alquinos y los aromáticos, derivación de halogenados, reactividad y ejemplos de reacciones sencillas, compuestos con oxígeno, alcoholes, ésteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, reactividad y ejemplos de reacción simple, compuestos con nitrógeno, aminas y amidas, reactividad y ejemplos de reacciones sencillas. En esta unidad es muy importante que nosotros, junto con los alumnos, identifiquemos en qué parte se utilizan estos compuestos, dónde los podemos encontrar, qué características tienen, para qué nos sirven. En el caso de la industria de los alimentos, qué uso le dan a estos compuestos y en un momento dado, si son dañinos para la salud, en qué profundidad son dañinos y en qué cantidades. Nos vamos con la unidad número 3, que sería la química orgánica en la vida diaria. Aquí ya trabajaríamos lo que son los polímeros, la definición de estos, la clasificación de los polímeros en naturales y sintéticos, dando ejemplos de ellos. Dentro de los polímeros sintéticos, los tipos de polimerización, la degradación de los polímeros, la química de la vida, carbohidratos, proteínas y aminoácidos. Este último tema ya como una introducción a lo que van a ver dentro de lo que sería introducción a la bioquímica, y en el caso de los polímeros en general, bueno, es muy importante ver cuál es esa degradación y por qué en un momento dado es importante saber qué productos están en nuestra vida que utilizamos, como las bolsas, y por qué algunas tardan mucho más tiempo que otros en degradarse. La siguiente, por favor. Entonces, la unidad número 1. Y la unidad número 1, llamada Introducción a la Química del Carbono, propósito de la unidad de aprendizaje es que al estudiar la relación de la estructura del átomo de carbono con su capacidad para combinarse consigo mismo y formar miles de compuestos diferentes, el futuro docente valora la importancia que tiene la química orgánica en diversos campos, a fin de despertar en sus estudiantes la conciencia de responsabilidad al usar y desechar materiales orgánicos.
parte de lo que ya les habíamos comentado, es muy, muy importante que nuestros alumnos tomen conciencia de cómo usar estos compuestos orgánicos y en un momento dado, cómo los voy a desechar. Y si es posible desecharlos de forma directa y si es de forma indirecta, cómo lo voy a hacer. La siguiente, por favor. Bien. Dentro de las sugerencias de actividades tenemos realizar la revisión histórica del desarrollo de la química del carbono. Aquí nos podemos apoyar con la asignatura de química en la historia. Ellos ya vieron una parte en química en la historia de cómo se ha ido desarrollando la química, cuándo aparece la química orgánica y en qué condiciones aparece. Podemos retomar esas ideas previas que ya tienen y hacer actividades que refuercen los contenidos y las los conceptos que en un momento dado ellos deben de manejar, elaborar organizadores gráficos que permitan al estudiantado sistematizar la información. Esos organizadores gráficos pueden ser de forma física o pueden ser de forma digital, ejemplificar las reglas de la IUPAC para nombrar y escribir estructuras de alcanos, alquenos y alquinos. Para este punto podemos utilizar esos organizadores gráficos, pueden ser de mucha utilidad para que los alumnos vayan identificando cuáles son las partes, los puntos más importantes para poder nombrar un compuesto, explicar las características moleculares asociadas a cada tipo de hibridación del carbono, de los enlaces sigma y pi. Eso es uno de los puntos que nos van a permitir identificar las características de cada uno de los compuestos de carbono, cómo se encuentra esa estructura, cómo se encuentran asociadas cada una de ellas. Y luego, elaborar un glosario. Les comentaba que en cada una de las unidades nosotros estamos proponiendo la elaboración de un glosario que esté configurado y que esté contenga los conceptos que se utilizaron durante toda la unidad para que siempre lo tengan a la mano. La siguiente, por favor. La unidad 2, clasificación y reactividad de los compuestos orgánicos. Aquí el propósito general de la unidad es que el docente en formación distingue las diferencias entre diversos compuestos de carbono a partir del análisis de la representación y nomenclatura de los diferentes grupos funcionales con objeto de que en su docencia explique sus usos en la vida cotidiana. Entonces, si observamos, toda la información que en un momento dado manejamos en la unidad número 1 va a ser base para poder trabajar en esta unidad número 2, donde él ya va a poder identificar no solamente todos los grupos funcionales y va a poder identificar también cuál es el uso que hay en la vida cotidiana y poder identificar, valga la redundancia, también cuáles son las características de esto. La siguiente, por favor. Bien, dentro de las sugerencias de actividades, aquí les pedimos explorar los conocimientos previos que ya les comentaba acerca de los compuestos orgánicos, porque muchos ya los conocen, por lo menos han escuchado de ellos. A lo mejor no manejan todas las características, pero sí los han escuchado, sobre todo porque sí debieron haberlo visto en la preparatoria, en el bachillerato, debieron haber llevado química orgánica y por lo menos lo más simple debieron haber manejado. Elaborar infografías, presentaciones digitales o algún otro tipo de apoyo visual de cada uno de estos compuestos. Estos pueden realizarse de forma individual o pueden realizarse en equipo. Elaborar de forma grupal las rúbricas para la evaluación formativa de estas exposiciones, porque pueden elaborar estas infografías y presentarlas en el grupo. Y entonces, entre todos, podríamos elaborar rúbricas o se sugiere la elaboración de rúbricas para poder evaluar estos trabajos, ya sea las infografías, una presentación, un panel que realicen, o dentro de la misma plenaria. O sea, lo ideal sería que ellos estuvieran involucrados en esta elaboración de las rúbricas de evaluación. Resolver ejercicios de nomenclatura de grupos funcionales y estos tendrían que estar contenidos dentro de ese cuaderno
o dentro de ese manual de ejercicios y de que en la unidad 1 se sugiere que se elabore. Y aquí otra vez elabora el glosario de todos esos términos que en esta unidad se manejan. En la siguiente. La unidad número 3 sería la química orgánica en la vida diaria. Y el propósito de esta unidad de aprendizaje es, me parece que lo va a manejar bien ahí. Sí, Miss. Le esperamos y no le no continúa. A ver, permítame. Creo que tenía problemas con audio, yo con la luz y yo ella con el audio. Yo creo que continuamos, ¿no? En lo que ella ingresa. Bien, desde la unidad número 3, la química orgánica en la vida diaria, el propósito de la unidad de aprendizaje, el futuro docente comprenda los diferentes factores de los que dependen las propiedades físicas y químicas a partir del estudio de las estructuras de los polímeros naturales y sintéticos, así como las principales reacciones de polimerización a fin de que sea capaz de enseñar a sus estudiantes el uso responsable de los mismos en la economía, la naturaleza y la industria. Y se lo comentábamos anteriormente, esta unidad prácticamente recopila todos los conocimientos, vamos a trabajar lo que serían los polímeros, la importancia, su degradación, como decía en los contenidos de la unidad, pero creo que una de las partes más importantes es hacer conciencia en los alumnos de ese uso y desecho de estos compuestos orgánicos que en un momento dado nosotros utilizamos en nuestra vida diaria. Para poder ayudar a la naturaleza necesitamos conocer y ser conscientes de qué, cómo y para qué lo voy a usar y al mismo tiempo qué puedo desechar, cómo lo puedo desechar, ¿cómo voy a afectar a la naturaleza si no lo desecho correctamente? El siguiente, por favor. Bien, en esta unidad, dentro de las sugerencias de actividades tenemos realizar la búsqueda de información de diferentes fuentes de consulta y clasificar los polímeros. Utilizar organizadores gráficos digitales, esa información que en un momento dado vamos a buscar, podemos manejarla a través de organizadores gráficos y de esta forma nosotros podemos mostrar esa información. Aquí sugerimos realizar actividades experimentales sencillas o utilizar videos donde existan actividades experimentales para que el alumno también observe y pueda manejarlas dentro del aula, aunque sabemos que ya para secundaria lo que son los conceptos de química orgánica pues prácticamente no se manejan, pero sí sería importante que él trabajara experimentos sencillos y que trabajara al mismo tiempo los videos para que le quedaran más claros esos conceptos. Se sugiere la elaboración de una propuesta didáctica sobre la enseñanza de los polímeros. Y, como en todas las unidades, elaborar un glosario que reúna los términos más significativos de la unidad. Y al finalizar este, pues ya tendríamos un glosario con los términos prácticamente de todo el curso. La que sigue, por favor. En las sugerencias de evaluación. Dentro de las sugerencias de evaluación, para la unidad 1 se sugiere una infografía donde se recopile la formulación, nomenclatura y propiedades de los compuestos del carbono. En la segunda, una presentación digital, descripción de características de los grupos funcionales de los compuestos orgánicos. Para la tercera, una monografía general, donde seleccione una macromolécula y la describa completamente desde su síntesis natural o artificial, todas las propiedades,
usos, aplicaciones, desechos, etcétera. Y al finalizar, un video de divulgación científica que muestre el impacto de los polímeros en la vida cotidiana, el costo-beneficio y las alternativas de uso. Vamos, por favor. La bibliografía, esta sería la bibliografía básica y la bibliografía complementaria. Algunos de ellos se encuentran en línea. Continuamos, por favor. Sin embargo, como recursos de apoyo mientras estemos de forma confinada todavía, nosotros pusimos muchos links en relación a archivos PDF, presentaciones electrónicas de la UNAM, de la UAM, de universidades como la Universidad Autónoma de Madrid, de diferentes universidades de prestigio. Pusimos algunos simuladores para que pudieran trabajar, sitios web como Khan Academic y otros sitios web que les pueden ayudar y que les pueden servir para que puedan trabajar y obtener información y algunos videos en relación a lo que es la química orgánica. Bien, de mi parte es todo el diseño de esta asignatura está a cargo de especialistas de la Academia Mexicana de la Ciencia, de la UNAM y de la Escuela Normal Superior de México. Ahí se encuentran nuestros correos. Cualquier duda o cualquier apoyo, estamos para servirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marta. Tenemos una pregunta aquí en el chat. Y dice así, ¿cómo podemos enseñar los grupos funcionales orgánicos de una manera sencilla? ¿Alguien la quiere contestar, chicas, o conteste? Okay, bueno, la contesto y si gusta también usted, maestra. Bueno, en el programa de química orgánica específicamente, se marca que los alumnos busquen información acerca de los grupos funcionales para hacer una exposición y se les pide que investiguen las fórmulas de cada grupo funcional, cómo se obtienen, propiedades físicas, químicas y su nomenclatura. Lo que les proponemos para abordar grupos funcionales es que en vez de irnos con los conocimientos quizá conceptuales, nos vayamos con las propiedades que presentan distintos compuestos químicos, ¿no? Entonces, pedirle a los alumnos que puedan, que vayan a su, en su entorno, en su casa, que traigan un poco de alcohol, de acetona, no creo que tengan cloroformo, pero pueden traer ácido acético, mantequilla, y entonces a partir de las propiedades físico-químicas que ellos vean en cada uno de los compuestos orgánicos que tienen presentes, pueden hacer una clasificación de las mismas, ¿no? A partir de las propiedades organolépticas, posteriormente pueden realizar una búsqueda documental de las propiedades físico-químicas, puntos de fusión, ebullición, solubilidad, etcétera, para que ellos, a partir de lo que ven y aparte de lo que están investigando, puedan llevar a cabo esta clasificación y después indaguen más compuestos orgánicos y puedan clasificarlos, ¿no? Hasta, por ejemplo, las frutas, los aromas de las frutas, que ahí están presentes compuestos orgánicos. Entonces, de esa manera, yo les recomendaría irnos primero a las propiedades físico-químicas de las sustancias que presentan estos grupos funcionales de manera tangible y después irnos hacia la parte conceptual de la nomenclatura para distinguir cada uno de estos grupos funcionales. Quizás sí se ve un poco extenso, pero también son temas cortitos que se pueden agrupar en dos o tres temas para ver en una sesión de 2 horas o en 2 sesiones de 1 hora a la semana para abordar 2 o 3 temas de este programa. Porque por ahí vi la pregunta también, perdón, es difícil.
sí se ve extenso, pero no es tan, tan extenso. Bien. Gracias, maestra. Areli. Otra forma, a lo mejor, también de trabajarlo es preguntarle a los chicos si han consumido algún alimento con sabor que sea procesado y no de forma natural, como por ejemplo el chocomil o las bebidas de sabor plátano, de sabor durazno. Y entonces identificar dentro de esas etiquetas cuáles son los compuestos que en un momento dado le dan color y le dan sabor. Entonces, a través de ellos pueden ir identificando qué tipo de compuesto, investigando, por ejemplo, a qué se refiere el color rojo, y por qué tiene numerología ese color rojo, cuáles son esos ésteres o éteres que en un momento dado dan sabor, o sea, detallitos que en un momento dado ellos se den cuenta que tienen utilidad en muchos niveles y a veces piensan que efectivamente cuando dice sabor plátano es porque tiene plátano, o que dice sabor fresa porque tiene fresa, y entonces no, o sea, todo eso es parte de la química orgánica que en un momento dado nos va aportando elementos para poder hacer diferentes tipos de sabores, hasta el chilito, el que en un momento dado consumimos, tiene una base de química orgánica. Esta sería otra de las formas de poderlo trabajar y creo que en casa tenemos mucho material para poder identificarlos. Y créame que sabemos que hubo temas que quedaron de lado porque efectivamente hubiera un curso no era suficiente. Consideramos que un curso de química orgánica necesitaría por lo menos 2 semestres para que pudiera verse a fondo y en forma, pero nuestra malla está conformada de esa manera. Entonces, tratamos de que todas las temáticas que en un momento dado se trabajaran fueran las más significativas y las más, no las más importantes, pero sí las más significativas. Sí, y complementando y relacionando un poco con lo que ustedes presentaron, la asignatura de modelizar y contextualizar la química, creo que podemos trabajar como colectivo, organizarnos, hacer reuniones, como ustedes lo mencionaban en las orientaciones para la enseñanza y el aprendizaje, y proponer trabajos en común, proponer trabajos para las dos asignaturas que puedan ser un trabajo que se pueda ser evaluado para ambas asignaturas e incluso modelizar, ¿no?, estos grupos funcionales. En la estructura hay una convención de colores que es el esquema CPK, no sé si lo conozcan, que es una convención de colores en química que se utiliza para representar a cada uno de los elementos químicos y el alumnado pueda construir esas cadenas representando o resaltando los distintos grupos funcionales. Y a trabajar con simuladores, obviamente, utilizar las TICs en este aspecto. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Marta, maestra Eli. Me agradezco su intervención para poder resolver el planteamiento que hacían. Estimadas maestras y maestros, les recordamos que pueden registrar sus planteamientos en el apartado de preguntas y respuestas, mismos que serán resueltos de manera verbal o en el mismo chat. A continuación, damos paso a la última presentación de cursos del día de hoy. Y este corresponde al trayecto de optativo, su nombre, Métodos Ópticos. Es presentado por los doctores y las doctoras Mercedes Gabriela Telles Arias, Joel Vargas Ortega y Tania Saluén Gaitán Compeán. Cedemos el uso de la palabra para que nos presenten este curso. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Erika, por la presentación. ¿Ya está cargada la presentación, disculpe? Sí,
Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a presentar el curso optativo de métodos ópticos. Siguiente, por favor. Dicho curso es presentado por su servidora, Mercedes Gabriela Telles Arias, la maestra en Ciencias de la Salud, Tania Saluén Gaitán Compeán, y el doctor Joel Vargas Ortega. Siguiente, por favor. Nosotros vamos a hablar concretamente de métodos ópticos. Y ustedes van a decir, bueno, ¿cómo por qué métodos ópticos? Siguientes, por favor. Bueno, pues el propósito de este curso está diseñado para acercar a cada estudiante a comprender las características y uso de los métodos ópticos, espectroscópicos y no espectroscópicos mediante la investigación documental de modelos representativos de sistemas reales implementados en laboratorios especializados, a fin de fortalecer su formación académica que le permite aplicar este conocimiento en la interpretación de fenómenos y o resolución de situaciones relacionadas con la vida cotidiana. Siguiente, por favor. Y a todo esto, ¿qué son los métodos ópticos? Bueno, pues los métodos ópticos de análisis son aquellos que miden la radiación electromagnética que emana de la materia o que interacciona con ella. También podemos decir que es un grupo de métodos analíticos que se basan en las espectroscopías atómica y molecular. Y bueno, ¿y qué es la espectroscopía? Porque ya saltó aquí una duda, ¿no? ¿Qué es la espectroscopía? Bueno, pues la espectroscopía es una interacción de radiación con la materia. Siguiente, por favor. ¿Qué es una REM? Bueno, la REM es una radiación electromagnética, pero dicho de otra manera, y sin caer en conflictos, pues la REM es un tipo de energía que toma varias formas, de las cuales las más fácilmente reconocibles son la luz y el calor radiante. Y las más difíciles son los rayos gamma, los rayos X, la radiación ultravioleta, de microondas y radiofrecuencia. Y las propiedades de onda nos permiten seguir su movimiento y poder ver cómo se transmite, si es reflejada, si cambia de dirección, si es interferida, si se produce una dispersión anómala o si es polarizada. Las propiedades de partícula nos indican cuál es su energía con la que pueden interaccionar con la materia. Siguiente, por favor. Entonces, con todo esto podemos clasificar los métodos ópticos en dos: métodos espectroscópicos y métodos no espectroscópicos. Los métodos espectroscópicos son aquellos en los que existe intercambio de energía entre la REM y la materia. Y los métodos no espectroscópicos se caracterizan por no tener lugar un intercambio de energía como consecuencia de la interacción materia-REM. No se producen transiciones entre los diferentes estados energéticos, sino que ocurren cambios en la radiación o en las propiedades físicas de la REM. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las aplicaciones de estos métodos? Nos vamos a ir de una manera muy concretita. Primero vamos a ver las aplicaciones de los métodos espectroscópicos. Algunas aplicaciones de los métodos espectroscópicos son las siguientes. Por favor. La espectroscopía infrarroja. Bueno, pues la espectroscopía infrarroja se aplica en el medio ambiente porque es una técnica valiosa para monitorear la calidad del aire, del agua y analizar el suelo para abordar los problemas ambientales y de salud causados por el aumento de los niveles de contaminación. En los alimentos se utiliza la técnica reflectada total atenuada por infrarrojos para determinar rápidamente el contenido de grasas trans de los productos alimenticios elaborados. En la ciencia forense es aplicada para identificar rápidamente drogas ilegales, evidencias en la esencia de un crimen, materiales prohibidos y productos falsificados. Siguiente, por favor. Seguimos con la espectroscopía infrarroja y bueno, pues es una técnica excelente para el análisis farmacéutico, ya que se puede aplicar en investigación farmacéutica básica y en utilización estructural, en el desarrollo y validación de formulaciones, procesos de control de calidad para materiales entrantes y salientes, pruebas de empaque. En los polímeros y plásticos, bueno, pues es utilizada para identificación y verificación de materiales, evaluación de copolímeros y mezclas, identificación y cuantificación de aditivos,
identificación de contaminantes a granel y de superficie, evaluación de la degradación molecular. En control de calidad, es una herramienta analítica ideal tanto para el análisis de control de calidad de rutina, para verificar si los materiales cumplen con las especificaciones, como para las investigaciones analíticas, para identificar las causas de fallas cuando estas ocurren. La aplicación de la técnica es prácticamente ilimitada y ofrece análisis tanto cualitativos como cuantitativos de una amplia gama de ofrece análisis tanto cualitativos como cuantitativos de una amplia gama de muestras orgánicas e inorgánicas. Es decir, esta técnica va aplicada en ambas químicas. Cuando ustedes empiecen, bueno, me imagino que ya los estudiantes han visto materia de química orgánica y de química inorgánica, entonces van a poder distinguir perfectamente bien de cuando lleguen a estos métodos de qué estamos hablando. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la espectroscopía UV visible, o que es ultravioleta visible. Pues es una tecnología universalmente aceptada y bien documentada con muchas aplicaciones. La encontramos, bueno, las técnicas se utilizan para el análisis de alimentos, calidad de agua, medicamentos, productos agrícolas, y se utiliza ampliamente en la atención médica, la salud pública, la protección del medio ambiente y muchas otras aplicaciones orgánicas y bioquímicas. Siguiente, por favor. En los compuestos orgánicos se emplea eficazmente para la detección de medicamentos residuales, contaminantes como antidepresivos, antibióticos y filtros solares, en las aguas de planta y en la fauna acuática. Siguiente, por favor. Fluorescencia. ¿Qué es la fluorescencia? Bueno, pues la fluorescencia es una de las aplicaciones más común es en la medicina. ¿Por qué? Porque nos detecta la porfiria dental. Sirven para marcar cromosomas y poder verlos mejor. Así podemos detectar algunos síndromes. La fluorescencia también es aplicada en un estudio analógico del cáncer. En este caso, las sustancias fluorescentes distinguen las células tumorales de las buenas. Y pueden servir para marcar moléculas con el fluorocromo. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos otra aplicación de la fluorescencia, que son las lámparas fluorescentes, en la cual la superficie interna está revestida de sustancias fluorescentes que transforman las radiaciones ultravioletas en rojas, por lo que la luz que emiten es blanca. Y también la fluorescencia se utiliza en la química forense, ya que se aplica la oxidación de luminol con agua oxigenada en presencia de un catalizador de hierro. Con esto se detecta, por ejemplo, un crimen sangriento, ya que se identifican con precisión los restos de sangre porque se emite luz en su presencia, aunque haya sido lavada o haya pasado años de su remoción. Siguiente, por favor. Ahora vamos a empezar con las aplicaciones de los métodos no espectroscópicos. Y para esto tenemos la turbidimetría y nefelometría. Bueno, pues estas dos técnicas relacionadas entre sí que se emplean para medir la luz dispersada por una suspensión de partículas coloidales. Siguiente, por favor. La turbidimetría y nefelometría, pues sus campos de aplicación son muy diversos. Son en estudios de polución del aire, en control de la calidad química del agua y el tratamiento de aguas potables. En análisis clínicos, la turbidimetría se emplea en la determinación de proteínas totales, ya sea en el suero o en la orina, en los análisis de fibrinógeno, los triglicéridos, en los inmunocomplejos, y cuando nos hacen pruebas de reactivos o de antígenos, plata antígeno y otras sustancias. Siguiente, por favor. En la refractometría, también tenemos que es un método instrumental basado en el fenómeno de la refracción, el cual se define como el cambio de velocidad que experimenta la radiación electromagnética al pasar de un medio transparente a otro. Siguiente, por favor. La refractometría es ampliamente utilizada en la industria alimentaria,
en los análisis de productos y en el control de operaciones durante el procesamiento de diversos alimentos, como es la leche y sus derivados, las frutas, los zumos, las mermeladas, la miel, las salsas, fabricación y refinado de azúcar, bollería y repostería. Siguiente, por favor. La interferometría es un método de medición que aplica el fenómeno de interferencia de las ondas, generalmente ondas de luz, radio o sonido, para obtener una imagen de mayor resolución aplicando el principio de superposición. La interferometría, La interferometría es utilizada en múltiples ciencias tecnológicas, en aplicaciones industriales, en astronomía para mejorar la resolución de los telescopios, en climatología, sismología, oceanología, fibra óptica, interacciones biomoleculares, física nuclear y de partículas en la medición de curvatura de lentes y espejos, etc. Siguiente, por favor. Rayos X. La mayoría de nosotros sabemos cuáles son las aplicaciones de los rayos X porque por lo menos una vez en nuestra vida hemos ido al médico y nos ha tocado que nos tomen una radiografía. Entonces, rayos X, lo más utilizado es para saber cómo están nuestros huesos o cuando nos hacen una tomografía, que es un escáner de nuestro cuerpo para detectar algún daño o alguna enfermedad. También es utilizado, por ejemplo, en el área de materiales para saber si una muestra es cristalina, si tenemos algo de líquido en esa muestra. También los rayos X son utilizados en aeropuertos o en centrales de autobuses o en barcos donde tenemos nosotros que pasar nuestro equipaje y nuestras pertenencias para saber si no traemos algo prohibido o alguna sustancia. Y bueno, también es utilizada en la astronomía, en este caso en un observatorio de rayos X como el Chandra, que es la imagen que tenemos aquí, por el cual se ha observado rayos X en el espacio emitidos por todo tipo de objetos, desde estrellas de neutrones hasta agujeros negros. Y se logra observar algo que es invisible para el ojo humano, que son las ondas electromagnéticas. Siguiente, por favor. Los rayos X también son utilizados en estudios petroquímicos, en polímeros, en minería, en metales, en alimentos y medio ambiente. Siguiente, por favor. La polarimetría. La polarimetría, sus aplicaciones son: en la industria farmacéutica nos ayudan a determinar la concentración y pureza de las materias primas. En la industria alimenticia es analizado, se analizan la pureza de las materias primas, así como el contenido de azúcar y almidón en los alimentos, bebidas y golosinas. Es útil en la detección de enfermedades de la vista. En la industria química se utiliza la polarimetría para distinguir entre isómeros ópticos. En la astronomía, pues, se analiza la polarización de la luz, de la luz de las estrellas y en el estudio de los campos magnéticos. Se utilizan dispositivos como son de teledetección satelital, así que pueden observar los barcos en alta mar, zonas de contaminación en medio del océano o en la tierra. Siguiente, por favor. Y se van a decir, ¿y a qué horas viene el curso? Bueno, pues aquí está el curso. ¿Qué vamos a ver en esta estructura del curso? Tenemos tres unidades. La unidad 1 es introducción a los métodos ópticos, en lo cual ustedes van a poder ver el espectro electromagnético, una breve historia de los métodos ópticos, clasificación de los métodos ópticos, diferenciación entre métodos espectroscópicos y no espectroscópicos, dominio de aplicación de los métodos ópticos. En la unidad 2 van a poder ver los métodos espectroscópicos, como son absorción, emisión. En la unidad 3 van a ver los métodos no espectroscópicos, como son dispersión, refracción, difracción y rotación óptica. Siguiente, por favor. Nosotros les presentamos las referencias de las imágenes que colocamos en esta presentación. Siguiente, por favor. Y siguiente. Por su atención, muchas gracias. Aquí están nuestros correos electrónicos. Somos los diseñadores de este curso, su servidora, Mercedes Gabriela Telles Arias, la maestra en Ciencias de la Salud, Tania Saluén Gaitán Compeán, y el doctor Joel Vargas Ortega. Por su atención, muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctora Mercedes, por compartirnos las especificaciones de este curso de optativo. Realmente un curso muy interesante y con bastantes retos, porque es un curso del trayecto de optativo que implican mayor dominio disciplinas, ¿no? Bueno, no tenemos preguntas en el chat. Quisieran ver si hay alguna puntualización que por parte de ustedes como diseñadores quisieran hacer, precisar algo que de pronto se nos haya pasado en la presentación y que crean que es importante comentarle al público. Y empezamos con el equipo de modelizar y contextualizar la química. ¿Habría algo que comentar? De mi parte, nada. Gracias. Gracias. Estadísticas. De mi parte, tampoco nada. No sé si hayan surgido preguntas en el Inter. No, no tenemos preguntas en el chat, no. ¿Química orgánica? Bueno, solo recalcar la última parte que comenté, que es que nos podamos organizar como colectivo docente para ver que en dónde podemos compaginar los productos de evaluación. Perdón. Y, ay, no, no puedo, permítame. No se preocupe, maestra. Mucho cuidado. Mientras, optativo, ¿algún planteamiento final que gusten compartir? Tania, ¿tienes algo que compartir? Pues creo que no, creo que lo mencionaste ya todo, Mercedes. Algo que sí tenemos, lo tenemos aquí, lo podemos compartir en algún momento si alguien lo desea. Tenemos una carpeta con toda la bibliografía, lo tenemos en archivos digitales, la que se propuso en el programa. Entonces, si en algún momento la requieren, les podemos compartir esa carpeta con mucho gusto para que los profesores pues puedan acceder a ella y tengan ahí los recursos bibliográficos que van a requerir para estos cursos. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Maestra Arely, se encuentra mejor. Ya, listo. Sí, que como colectivo docente nos organicemos y podamos trabajar en conjunto tanto principalmente las estrategias, los productos de evaluación, que vinculemos parte de nuestros contenidos, porque así le facilitamos también el trabajo a los chicos, que ellos sepan que están trabajando en algo, ya sea en exposiciones, en modelos, pero que sabiendo que va a ser ocupado para evaluar dos asignaturas, creo que eso le reduce la carga al alumnado, pero también los motiva a hacer un mejor trabajo porque va a ser evaluado desde dos perspectivas diferentes, que puede ser la pedagógica y también la parte disciplinar. Sería todo. Muchísimas gracias, maestra Arely. ¿Puedo agregar un poco acerca de este mismo curso? Tiene que ver con las mismas preguntas que hicieron. Nada más es no olvidar que es un curso introductorio a la química orgánica. Por ahí también hubo la pregunta de que cómo enseñar de manera sencilla los grupos funcionales. No olvidando eso, es un grupo introductorio. De hecho, no se trata en ser exhaustivo en todos los grupos funcionales habidos y por haber. Y no se trata de ser exhaustivo en las propiedades físico-químicas, sobre todo en las químicas, en todas las reacciones que podrían llegar a dar los grupos funcionales. Son las más representativas de cada grupo funcional. Y mucho también se pide que se vean las semejanzas entre los grupos funcionales que existen. ¿Sí? Es todo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Juan Carlos. Doctora Gladys, ¿tiene algún comentario que expresar al público?
No se escucha su audio. Mi audio. Muy bien, gracias. Retomando un poco la recomendación de la maestra Areli, les invitaría a que sí se hiciera un esfuerzo por reunirnos como colectivo docente de cada normal para revisar estos cursos en colectivo, determinar en dónde pueden ustedes incluso hacer un producto integrador que a lo mejor integre varias asignaturas para que esto que ella dijo, el alumno logre, por un lado, la integración y la movilización de sus competencias que hasta ahora ha estado desarrollando en torno a un producto específico, y por el otro lado, con la posibilidad de que también como docentes puedan mirar cómo se integran estos conocimientos, habilidades y valores en productos concretos que les permitan tener una evaluación más auténtica. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que revisen los productos, vean cuáles son viables. Cada normal en el marco de la flexibilidad curricular puede optar por otros materiales. Y lo único que le iba a pedir a la maestra Tania y a la maestra Mercedes, que ya tienen una carpeta ahí, si pueden presentar la última parte de su propuesta, de su PowerPoint, de sus diapositivas, para que quienes quieran tomar sus correos lo puedan hacer y les puedan mandar para que ustedes les envíen el material. Recuerden que aparece que somos pocos, pero en realidad estas grabaciones van para que los maestros y los estudiantes puedan bajarlos en el momento que quieran para este acompañamiento. Entonces, ahí saldrán algunas dudas que podrán ser resueltas, y si ustedes ya tienen una carpeta de materiales que pudieran compartir con estos docentes, pues nada más es solicitarles la última parte de donde vienen sus correos para que los maestros puedan anotar o tomar la fotografía, etcétera. Sí, claro que sí, maestra. A ver si nos pueden apoyar Erika o el maestro César o Paul, no sé quién esté. Acá el maestro Gerardo. Aunque el maestro Gerardo, que nos puedan ayudar, por favor, para colocar nuevamente la presentación. Porque si ya lo tienen, ¿cuál presentación? La de métodos ópticos, por favor, la última, Paul, la última diapositiva donde vienen los correos electrónicos. Creo que se les cambió el color de la letra, porque nosotros no lo tenemos así, nosotros lo tenemos más claro, pero parece que se cambiaron los colores de algunas diapositivas, sobre todo las más oscuras, se cambiaron, ¿no? Muchas gracias. Ahí están nuestros correos electrónicos. Cualquier duda, maestros, estamos a sus órdenes.